Señores, bienvenidos a TutuCast, señores cama, primer digamos, episodio, eh, segundo, segunda, no, pues, segunda mira, temporada, primer episodio padre. de la segunda temporada, yo segunda creo que sí, lo logramos, lo logramos, y no? hoy tenemos un gran invitado, excelente baterista, muy buena persona aquí, tenemos al señor Omar un gran Ongara. ejemplo, qué gracias, manera, gracias. qué manera de empezar esta nueva temporada, señores, el señor Omar Ongora, ¿no? un aplauso, un pinche estadio, para estadio, padre, que suene, sí, producción, por favor, Ahí. Omar, ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo Bien, has vivido estos, esta, estos días, carnal? Técnicos, ah, sí. Pues ya, ya son sí. años, güey. ¿Ya van qué? Ya. Un, año Una, un año y mesecitos. Un año y meses. Cuatro meses por ahí, ¿verdad? Nadie está contando, pero un año y cuatro meses. Sí, sí. Y más o menos, porque, bueno, mi último show fue en marzo 14 en el Tajín, el Festival del Tajín Ajá. en Veracruz. Uh -huh. Por eso. Pues más o menos. Así pues, creo que regresaste al sí. show y vámonos. Ese, sí, ¿no? justo tocamos ese show y, y veníamos escuchando las noticias y, y, me, y justo iba a ser el Vive Latino al día siguiente. Pero sí, si, eso sí se armó. Y sí ¿no? se armó. Sí. Sí. Y a nosotros estaban como que lo cancelamos o no, pero pues ya estaba lleno el festival, ¿no? Y tocamos y veníamos eh, pues echando mareada ahí en el en el camino y que esto y que el otro. Hasta vimos la película de. ¿Cómo se llama? De virus o no sé, me acuerdo cómo se llama, Infection, mamá, sí. infections, algo así, este, <laughs> y, y, y tripeamos y fue de que, wow, o sea, ya regresamos, fue cuando regresé a Monterrey, porque ahora vivimos dos en Monterrey, mm -hmm. y, y fue el primer caso acá de, de, pues, y ahí fue, pues, todo se empezó a caer, ¿no? Sí, ya, madre claro. sí, fue como la película, bro. ahora bueno, sí. ahora sí fue como la película, sí como un como encierro película. y, pues, a reinventarte y a hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. También, sí claro. Sí. Eh, eh, en lo personal tengo, hago otras cosas también, no solo la música y, uh -huh. y pues aclavarme en hacer otras cosas, darle un poquito de pausas, a pesar de como quiera estuvimos trabajando en hacer streamings y cosas de esas. No, ¿verdad? Sí, pues la idea era mantenerse como quien dice activo. Activo, net Fit the net, porque este tiene hambre esa, esa red. De hecho es un sí, tema sí. que queremos, que, que quisiera abarcar un poquito después sobre creatividad, cómo cómo mantenerse ¿no? en el medio, cómo, cómo estar al tiro, o no nomás en la música, ¿verdad? Ahorita, como tú dices, tenía otras cosas que hacer, ahorita platicamos de eso también. Este, pero sí me gustaría empezar, carnal, ¿cómo empezó todo, güey? O sea, el, la batería te llamó la atención. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento primero? ¿A qué edad también? ¿verdad? Bien, Chavito, sabes que vengo de una familia de cero artistas, cero músicos, cero uh -huh. nada. Y este, a mí me ganó primero que nada la música en sí, fuera de un instrumento, ¿no? Estaba muy chiquito, yo creo que tenía unos nueve años. Y, y unos vecinos de, de, la, de al lado de mi casa se, se tatuaban en el techo y escuchaban <laughs> vale. Hendrix y Zeppelin y okay, todo. Okay. Y, y me llamó mucho la atención o sea, como que, nomás, y la sí. música, así de que, wow, ¿no? Ajá. Y luego empecé a tocar guitarra, un vecino tenía una guitarra acústica y empecé como guitarrista, ¿no? Ok. Y hasta que un día fui a una boda, mi familia es del Carmen, Nuevo León, okay. y fui a una boda del Carmen y, y vi la primera banda y vi mi, el primer baterista en mi vida, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención toda la onda de la independencia y todo, pues yo no sabía en ese, en ese momento qué era, ¿no? Todo. Claro. Pero veía pues, lo que hacía y... Y fue así una locura, ¿no? Es que también a esa edad es bien impactante ver a un dude que aparte de la batería, ¿no? Que es algo como bien grande. Exacto. Pegándola ese... tanta cosa, sí, sí. teniendo se ve que sentido. Se está divirtiendo todo, ¿no? bien cañón. Claro. Es, Entonces tú dices, Yo puedo eso fue lo, a eso. Que, fue lo que vi, de que se divierte más que el guitarrista, que el sí. bajista, que todos, ¿no? Sí. Y ahí, pues, este, me pegué a eso y, y un primo tenía acceso a una batería de una iglesia. Uh -huh. okay. Y yo de que, güey, llévame, dame chanza y me empezó a llevar y ahí empecé a tocar un poquito. Uh -huh. Y ya para los 10 años más o menos ya estaba tocando algo. Uh -huh. Y a, a esa edad también siempre he tenido muy, muy pegado la onda de las motos okay. por mi papá. Órale. A esa edad eh, hacía motocross, chavito, ah, y, vale. y, y corría y así. Y, y papá de que no, pues no puedes tener todo en la vida, ¿no? Tienes una moto y quieres una batería. Escoge, o ¿no? la moto la batería. Y yo, no, la batería, ¿no? Y total, pues ahí me tocó la casualidad de que estaban vendiendo la batería del, del, del templo, porque era una iglesia cristiana. Ok. Y, y yo ya no quería la moto y alguien del templo quería la moto, así es que hice como un intercambio. Ah, ¿no? bueno, intercambio. Órale, órale. Papá y sí, pues. O sea, sí hizo, hizo valer su palabra y no, me, o sea, me, pues no puedes todo, ¿no? Pues no, pues, no, pues, no quería todo, solo la batería y, y ahí empecé, ¿no? Órale. Tocar y pues, eh, pues no sé, será el, eh, la casualidad o lo que sea, pero en, el, en la escuela donde yo estaba, estaba Wiwa del Gran Silencio okay. y estaba Jonás también. Ah, pues y ¿en, en la misma cuadra y todo. Perfecto. Y empezamos juntos a tocar desde los 11 acuerdo, 12 años. Bueno, no me acuerdo, pero me acuerdo porque me platicaba el Johnny de Cuervos. Sí. Que, que ya estaban ahí. Unas fotillas, güey, acá con la greña larga y todo ese sí, pedo. Sí, bien chavitos. Antes de Cuervos teníamos un grupo que se llamaba Vasca con Z. <laughs> Casi. O sea, punk. Eh, era puro punk y bueno la verdad es que tocábamos canciones puros pedacitos de canciones no eran como canciones completas uh -huh. y yo me pasaba al bajo y, y, y la la igual la batería y o sea éramos unos niños pero ahí con jugando, madre o sea ese, ese trip de convivir y con la música experimentar ¿no? sí, más claro. que nada con otros instrumentos es sí. buenísimo y ahí empezamos a, a conocer un poquito no sabíamos que se afinaban la guitarra y el bajo y este era más bien juguetes para nosotros, ¿no? Claro. Y en lugar de estar jugando en la calle o estar jugando pues ni Nintendo, Nintendo, lo O sea. sea, pues estábamos toda la tarde en, en mi casa, ¿no? En casa de mis papás, haciendo ruidazo. Con madre, y, buenísimo. Y, y de, ahí, de ahí arrancó, ¿no? Todo como un juego y se fue convirtiendo pues cada vez en, en, pues, pues en una, una pasión, ¿no? ¿no? O sea, pasión realmente. Pues ahorita hablas de que, güey, di mi moto. Sí, de que la que cambié me... por batería, claro. Sí. sí. Brutal. bien bien loco ¿no? A, aparte bueno no sé como empezamos tan chavitos ya para la secundaria la prepa ya era cuervos y ya teníamos fans y ya teníamos demos y, y hacíamos tocadas por ahí con disolución social con uh -huh. este cabezas podridas con bandas acá punks de de otras colonias y, y empezó como hay un movimiento Pero al final eran bandas que, que tienen que ver en la escena o sea en la escena punk sí disolución revuelito pues, sí. Sí, pues Tocándole, sí. sí, o sea, bandas que, que marcaron y ustedes desde Morridos ya estaban haciendo eso, sí. qué chingón, wey? Sí, más que nada, este, pues la idea de estar haciendo música, pero también original, ¿no? No tanto, al principio sí tocábamos covers y esto, pero siempre mezclamos para aprender, pues, cómo, cómo funcionaba la cosa, pero la onda de la composición siempre fue desde, desde chiquitos, ¿no? Eh, las primeras tocadas que tuvimos fueron, fueron en el Etec, ahí en, en Washington. Uh -huh. este Era un lugar de metal y así. Y éramos, teníamos 12 años, ¿no? Cuando fuimos ahí. Madre, bueno, no había regulación, eh, que entre el que sea, chingue su madre. Sí, ¿Cuál mayor o de o edad? Sea, <laughs> eh, y era los domingos, los toquines en el Etec. Este. Eh, y había otros lugares así, bien locochones. Y fueron las primeras tocadas que fuimos y. Y, y de hecho salimos en el periódico y todos nos pusieron de que debutan este, niños en tocada. Y tocó otro grupo se llamaba La Cripta en ese entonces. Bueno, eh, un, estaba Héctor Guerrero y un, un maestro de la Prepa 9, que era el cantante. Este, eran así como los, los más chidos, ¿no? Pero pues nosotros llegamos así tocando otras cosas, tipo más trash, más que metal, más que metal y así lento. Más trash. Okay. Más trash y más punk, o más rápido, más, más skill. Uh -huh. y, y llamaba mucho la atención no ese rollo y, y es que el trash siempre y empuja sí empujas, <laughs> y claro yo fui bien metalero un no chorro de bombo ¿no? y la madre y de que oh, mames no esos huequillos qué onda ¿no? y, ahí y en ese se momento se... traías dos patines do, dos bombos sí, y traía un pedal con dos bombos y, y éramos un trío siempre fuimos un trío Jonás Guay y yo en un en un momento estuvo Jorge Nájera también que, sí, bueno, okay, Nájera. que eh, eh, otro también que crecimos juntos, pero su papá de que, no, órale, a la escuela, ¿no? Se so gusta muy acá. punk, no te juntes con esas bands. Sí. <laughs> y ya seguimos nosotros y de ahí empezó el, pues, la, la idea, ¿no? Siempre este, con una banda y luego ya a mí me entró la onda como de clases y de, de aprender un poco más, ¿no? Ok. okay. Te topaste. ¿Te, te sentiste o sea, como un, estancado un, o algo? O... No, pues simplemente terminé de estudiar la prepa. Y, pues, ¿qué voy a estudiar, no? Okay. Pues, música, ¿no? Uh -huh. Y sin, sin siquiera pensarlo en, en, previamente que me quería dedicar o algo, siempre fue como muy whatever, ¿no? Lo que venga. Y terminé la prepa y me metí a la Facultad de Música en la Universidad de, de Nuevo Famos? León. Ok. Y ahí, pues, aprendí a leer y a escribir y todo, ¿no? Que no, pues, nunca había, no sabía que, que, pues, escribía. Sí sabía, pues, pero no sabía cómo, ¿no? Uh -huh y ahí mi maestro fue Carlos Morales, que era el percusionista de la orquesta, okay. y pues ahí varios maestros, este, Rogelio Nuncio de eh, armonía y esto, y este, Hernán... Pues el papá este, de Roger, ¿verdad? El, el papá Uncio, de Roger, sí, sí. Él es pianista, y, y él fue el que pues, ahí se llama armonía y contrapunto, y, y ahí, ahí fui como yéndome, y... y Haciendo como una, una pequeña carrera personal, ¿no? Oye, a la par del, que de que te bandas. interrumpa. En ese inter... Digo, antes de esto, tú te aventaste la batería y nomás como te fuiste enseñando, ¿alguien te enseñó ritmos? Porque hasta ahorita ya estabas tocando bandas punk. O sea, o mm -hmm. de lo que escuchaste, te empapaste y lo fuiste sacando o alguien te dijo, no, mira, aquí hi-hat bombo tarola o nomás como, como fuiste... No, así, ¿Cómo llegaste al primer ritmo? Al primer ritmo, pues nada, nomás así, ¿no? Estamos hablando también de como el 88, ¿no? Así Ajá. que no había como YouTube, no, pues era, esto para ver de cable, ¿no? Y de hecho hablas de, de también tenia, que, que ya tenían este demos. ¿Cómo sí. grababan. Ajá. En entonces, sí, o sea, sí. era Forno. Me imagino que no grabaron en estudio, era como que grabaron... Fíjate en, que nos topamos con un anuncio en, en un periódico que okay. decía, no, pues te graba tu demo, no sé qué. Ah, ok. Y era Jorge Díaz, el flaco, Ajá. ¿no? Okay. sí. en su casa. Este, nos grabó en un, en una DAT, en cassette, eh, multitrack, pero de one take, ¿no? Ah, sobres, vámonos. Vámonos, no había, no había volver sí, a hacerlo ¿Se la sabe la, la canción? Bueno, sobres. Y ahí sacamos el primer de millo, pues, de canciones originales y así, pero, este, pues, si sí era eh, prueba y error de, 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 de quién te dice cómo, me dices ahorita, pues, nada, pues, ahí... Pupa, pupa, ¿cómo suena? Ah, pupa, orle, qué chingón. Buenísimo. No, qué chingón. Y mi primer maestro, pues, fue que el, cuando sales de la prepa, no sé qué edad sales de la prepa, 15 años, 16 años. Sí. Sí, sí. Por ahí, por, con Carlos fue el primero de que... Inclusive, Carlos le llamaba mucho la atención porque tocaba yo y, y no leía, ¿no? Uh -huh. Me dice, ¿cómo puedes tocar sin leer, güey, no? Pues, no? Pues, pues así le la raza, güey, he ¿Cómo puedes tocar eso, leyendo? Eso voy, es buenísimo, porque Exacto. eso también lo hablo con, con mis alumnos: que, que hay que desarrollar el oído y hay muchas personas que ya, como que, o sea, nacen, realmente nacen con eso. Yo me acuerdo que, que mi papá me ponía Michael Jackson, me ponía Elton John, y es lo mismo: o sea, escuchaba al baterista y trataba de emular, y, o sea, pero te sabía cantar un ritmo, ¿sí me entiendes? Claro. Porque uh -huh. lo escuchaba y no sé que tú, pa yo no sabía que era two en four y, y todo claro eso que no, claro. yo lo, igual pero, igualmente no lo aprendí mola. hasta mucho después pero por ejemplo yo sí me acuerdo de un amigo mío Ajá. cuando Santa Claus me trajo la batería fue pues yo no sabía cómo dar o sea Exacto. ponía el bombo ponía el hi hat saca la tarola y güey bato me dijo no pendejo espérate, güey este va aquí este va acá y me enseñó el primer ritmo y de sí. ahí ya me agarré yo solo pero tenía ese como esa curiosidad de que güey cómo o sea Qué chingón, o sea, pura oreja, güey, y tocando cosas claro. interesantes, güey. Sí, sí, pues yo creo que así era, era la manera, ahora hoy es diferente, ¿no? Pero sí. yo no, creo que de ahí empieza, eh, pues, la educación de real, ¿no? Porque a lo mejor, digo, no sé, por ejemplo, aquí en la escuela, de eh, traer a un niño a, 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 o sea, como que es que tú tienes que estudiar esto y lo otro, uh -huh. Eh, es diferente a que un niño solo lo busque, ¿no? Claro. Eh, no digo que cuál sea la fórmula, no hay fórmula. No, creo que no, ¿no hay, ¿verdad? porque puede haber uno que lo puedes aburrir, si lo llegas de volada con uh -huh. sobres, esto y esto, uh -huh. y hay otros que te lo van a pedir. O sea, Exacto. dame más, porque ya me aprendí esto y quiero. O sea, como dependiendo de la gana del morrito, por así decirlo. Sí, decir. sí, exactamente. Justo tengo un niño y, y desde Chavito, su mamá de que hay que meter las clases, y estoy yo. No, aguanta, 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 no, aguanta. Uh -huh. Y ahí en mi casa pues tengo una batería eléctrica en la sala ahí para no hacer ruido y tengo un bajo y una guitarra y así. Uh -huh. y, y hasta que ya lo empecé a ver él solito, ¿no? Y uh -huh. ya empezó, a, ahora sí, de que, oye, ¿qué onda con clases? Ah, bueno, pues sí, ¿no? Y, y que, que le nazca la bueno, curiosidad. Bueno, es diferente, pero ahora también pues, entró a clases y ya sabe muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Ya lo trae, ¿no? Qué chingón. También igual y me ve desde, desde chavito. Pero este me gustó más esa idea de, 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 de que le agarrara el gusto, ¿no? Claro. Sí, no imponérselo, sí. También, digo, también está el otro panorama de que descubres algo que no sabías, ¿no? De que, wow, chingón, ¿no? Que existe esto. Claro, claro. Sí. Este, no hay, como te digo, no hay fórmula. A cada quien le toca su historia. Uh -huh. y, y de ahí, pues se han hecho grandes músicos, ¿no? Sí, claro. totalmente. Oye, bueno, Omar, este, entonces eh, entraste a estudiar. Pero, ¿cuándo te diste cuenta de que, ok, puedo hacer una carrera? Pues, o sea, ya gané mi dinerito. cuando empezó así como que el gusto, así de que, ok, ya estoy en otro en, en profesional? O sea, ya me llegó mínimo este, por esta tocada, me llegó este dinero. Entonces, en esa etapa, este, ¿cuándo te diste cuenta como que ya puedo hacer una, una profesión de esto? Este, fíjate que yo empecé a, a, a ganar planilla desde, desde morro, porque, pues. Vamos a tocar en un bar, esto y lo otro, uh -huh. y podemos tocar música que quisiéramos, y ya nos pagaban algo, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad nunca pensé cómo hacerlo de una profesión. Okay. Era como, ni siquiera pensaba de qué quería hacer, ¿no? Ni siquiera pensaba si quería tener... O sea, no, me la estoy pasando bien. Me la estoy o sea... pasando bien todo uh -huh. el tiempo, este, hasta que empecé a tomar clases con Milo, Tamés. Milo. Uh -huh. eh, Estando con, con Carlos Morales, empecé a tomar, porque allá estudiaba marimba, vibráfono, este, timbal de orquesta, todo lo de orquesta, tarola y esto, pero no en sí independencia o, o, o este polirritmia o cosas así, ¿no? Y con Milo ya empecé como, lo conocí, uh -huh. accidentalmente lo conocí porque ni siquiera lo conocía. Yo estaba en la prepa 2 y él, bajando la prepa 2, estaba en la UR. Sí. Y ahí es en donde él practicaba, ¿no? Okay. Y yo pasaba y yo escuchaba tamborazos y no sabía qué onda, hasta que un día de le toqué qué onda y ya me abrió un milo de que todo freak, ¿no? de que el güey estudiaba 12 horas diarias. Sí, güey. Sí. ¿Qué onda? Y yo, no, pues nada, este, sí, milo, el baterista, este, todo aquí en la prepa y le chingas, sí. das clases o algo, sí, doy clases. Eh, su papá era el director de la UR de música y la mamá también y ahí uh -huh. estaba por ahí también, no, Marta Més y daban clases, pero pues Milo estaba súper ahí ensimismado, ¿no? Como que no quería saber nada del mundo y... Yo, yo también estuve con Milo y fue un trip, güey. Un no, trip muy sí. cabrón. Pero wey, lo traumaron a, a, a mi padre... A mí, sí. a mí fue, o sea, una experiencia <laughs> con Milo fue, pues me tocó en la época de Milo, de que quiero tener los menos alumnos posibles, güey, y voy a ser un, el más culero del mundo. Me tocó ejercicio de independencia, güey. Si lo estás viendo, Milo, paste pues te ver, no te quedes. No, ejercicio de independencia, güey. Y era pues, hacer cosas con el hija con el pie izquierdo, güey. Y la verdad estaba batallando y chipatota, güey. No puede decir a ello. Así que, güey. Sí, está bien, güey. Estoy gordo, pero no te pases de verga. O sea, fue un trip y fue como que, güey. Ay, güey, no sé si quiero que me estén tratando de la verga en las clases, güey. <laughs> y fue que no, me salí y luego volví a regresar. O sea, sí me gustó el maltrato. Fue el reto, neta, fue el reto conmigo. güey. O sea, claro conmigo se sí. sí aprendió muchas cosas. Sí, Pero el así, maestro, la verdad. Sí, la sí verdad, pues sí. yo creo que pues, es su estilo. Este, o sea, no es que te tocó a ti, es que fue para todos. <laughs> su estilo de enseñar, este, pues yo estu estudié varios, varios tiempos con él. Él empezó había una banda de Mamíferos Habituales sí. uh -huh. y él era el baterista de Mamíferos y yo no sé qué pasó, yo ahí lo conocí, pero todavía no tomaba clases con él. Y, y ya nos hicimos amigos y todo. Yo estaba más chiquito, ¿no? yo tenía 15 años por ahí. Este, no sé, Milo tendría algunos 22, por ahí, 23. Y, y Iván Tamés uh -huh. fue el primer maestro en realidad que tuvimos. Jonás y Wiwa y yo, uh -huh. que empezó a ir a los ensayos a enseñarnos, oye, no, pues la guitarra se afina con el bajo. Es, es, y iba y de que le, le, le pichábamos una chévez y ya Como era Iván, sí. lo que había, ¿no? No era de que te va a pagar y esto. Sí. Hay chéves. Porque él mal. nos veía mucho potencial, ¿no? <laughs> Iván es también mayor que, que nosotros, uh -huh. algunos años. Aparte, Iván traía un nivel ya muy, 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 muy avanzado. Muy, cabrón, muy, muy avanzado. Y, este, y él fue el nuestro primer maestro. Y por Iván, Jonás eh, estudiaba con Iván ahí en taller de percusión, se llamaba en Venustiano Carranza. Uh -huh. Y ahí fue donde yo vi a los mamíferos. Se salió Milo y me invitó Iván. Me dijo, güey, vente a tocar. Y yo, bueno, ma, está tocando Milo, ¿cómo va a tocar yo? Y que no, güey, pues tú tienes el nivel. Y, y justo Iván me, pues, me alentó un poco a, uh -huh. a avanzarle. Y entré a Mamíferos en el, ¿qué sería?, 91, 92 más o menos, y, y ya pues, hicimos muchas cosas y de ahí vino como el, el primer festival de bandas, de batalla de bandas de Monterrey. ¿sí? Y, y pues eran 160 grupos, salieron Madre, del eso. debajo de las piedras, pero no sé sí había bandas a la a la Estaba bien cabrón porque nosotros estábamos en mitras, ¿no? Y no conocíamos, conocíamos a una bandita de acá, conocíamos a otros de acá, los, los que había, ¿no? En el momento, a Carnienses, no sé, que ya se habían ido al DF y, y de pronto, verga, salieron bandas de San Nicolás, bandas de Guadalupe, bandas de... 160 bandas se Madre. inscribieron en ese festival, ¿no? Obviamente yo, yo en, en el, justamente en ese momento había dejado cuervos porque se me hacían bien huevones estos, güeyes de tarde de los ensayos y, yo, no, hombre, miele, güey. <laughs> Y, y justamente ahí, este, Ruli, este hicimos como un cambalache porque el Ruly estaba en la tupaya y tronó la tupaya uh -huh. y Ruly se fue a Cuervos y yo me fui a Mamíferos y, y concursamos, ¿no? Y hubo como ahí una riñilla porque pues ganó Mamíferos, ¿no? Ganaron Mamíferos y empecé Andale. concursando con Cuervos. Ajá. y terminé con mamíferos y ganó mamíferos y era de que oh, no y, y ahí grabamos un demo también era como el, 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 este, el, el, el primer lugar ir el DF a tocar en Rocotitlán que era como oh, en su momento ah. ¿cómo no? llegamos y era un cuartito de este tamaño güey no de que <laughs> ¿esto es Rocotitlán? O sea, este Rocotitlán es Rocotitlán güey ¿Sí? y este y grabamos un demo con Alejandro eh, este, Guzmán estaba en el Uro, en uno de los primeros estudios que había, y, y ese demo salió, y de ahí empezó la historia, un poquito más profesional, ¿no? Como hacer música uh -huh. más, más seria, entre comillas. Más clavadín, por así decirlo. Más clavadilla, por decir uh -huh. una cosa, y a tocar cosas un poquito más complicadas, ¿no? Uh -huh. eh, no nada más el tupa-tupa y el doble bombo, sino pues pasarte a seis octavos, a polirritmias, a hacer cosas así. Uh -huh. Y ahí fue donde me. Me cayó la onda de que me gusta este rollo, ¿no? Empezar a, a estudiar independencia y todo eso. Uh -huh. y, y ahí me clavé un poco más, fue como un poco más de que, guau, wow, instrumentista, ¿no? Claro. Allá puedo, puedo hacer otras cosas. ¿Y to en, todo este, en todo este trayecto todavía seguías con Milo? Con Milo un estudié rato? un poco, sería más o menos un año, yo creo, año, a lo mejor dos, no uh -huh. me acuerdo la verdad. Lo que sí es que Milo me alentó mucho a irme a estudiar, a buscar otra escuela. Uh -huh. este en ese entonces estábamos nada más Gara y yo y no me acuerdo otro chavo éramos tres alumnos que tenía Milo uh -huh. ah Ray también estaba ahí Ray. Ray. Y, y, y teníamos unos proyectos bien locochones de tres baterías ensambles Milo escribía toda la música y hacíamos un ensamble de baterías no y estábamos bien clavados como uh -huh. en ese rollo y Milo en su papel de del de profesor de de duro, de, de, ¿no? de acá militar, ¿no? De, de dictadura. Y este. Pero él fue el que me alentó mucho, ¿sabes qué, güey? Pues hay que buscar otra, otra escuela porque este, aquí de pronto vas a llegar y te vas a limitar. A mí me ha tocado esto y, y pues búscale, ¿no? Y uh -huh. me fui al DF y no me gustó el DF. Y me fui a Veracruz a la, a la este, Superior de Música y Danza en Jalapa. A la en su como. momento era como la escuela más a lo mejor todavía sigue siendo según no yo están como entre esa y la de Morelia, Morelia, Morelia. Sí, uh -huh. la Rosas Conservatorio de Rosas que están ahí como el pique pero sí las dos son muy buenas muy buenas, buenas verdad sí. y allá encontré buenos maestros y todo y, y estuve un tiempo pero eh, como que no me llenó porque yo quería tocar batería y allá era más seguíamos con marimbas y seguíamos que esa, con más clásicos ¿no? sí. y uh -huh. yo quería más tocar más jazz y así y, y ya después me fui a Texas a, 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 a North Texas State uh -huh. y este y ahí pues encontré cosas chidas, ¿no? Más sí, lo que pues yo sí. buscaba. Big band y Laboratorios también. de jazz y todo ese cotorreo chido. Buenísimo, buenísimo. Y ahí, ahí aprendí pues un poco a, a pues el lenguaje más bien un poco más, ¿verdad? Porque. Uh -huh aquí estás más como con la idea de lo que puede ser, ¿no? Lo que lees, lo que ves, Exactamente. pero en realidad no, pues no había nadie que tocara jazz más que no sé Arturo Ávila en su momento y pues Javier, este, Cantú Javier y, y, y Pingu, sí. este, pero era un, como un, un círculo muy cerrado. Aparte también había como un, un mito así muy muy tonto del jazz de que no, no puedes tocar jazz porque no, no te permitían, ¿no? Permitía, ¿no? Chidos. Sí, a mí se me hace un tema muy, muy importante que abarcar Porque a, hay, hay veces que, que músicos, especialmente en el jazz, como dices Te limitan en cuestión de que... Yo siempre lo pongo como cuando, cuando o sea, aprendes a hablar o sea, Al final de cuentas es un lenguaje, ¿no? Entonces aprendes a hablar y tus papás te andan corrigiendo, ¿no? Y esos mismos músicos este, profesionales te decían, no Haz de cuenta como si no pudieras Está hablar, listo, no en tienes en expresión un... sí. o no tienes permiso porque no tienes talento, algo así. Se me sí. hace un límite, bueno, en ese entonces muy mala onda, o sea, realmente, este, que no, no te, nunca lo que entendí. No te, ajá, sí, y justamente sabes que fue lo primero que descubrí cuando llegué a Estados Unidos, uh -huh. que eh, me tocó un, un maestro, este, Gary Lips, que era el director de la orquesta uh -huh. de la, de la, de la big band. En donde audicioné y, y me quedé ahí todo, pero tocaba muy tímido. Y, y hasta que Diego conmigo me dijo: ¿Qué traes, güey? No? no, pues es que pues el jazz, esto y lo otro. Me dijo, güey, el jazz no es así. O sea, el jazz es expresión, es callejero. Expresión, sí. Antes de notas, antes de todo, es pura expresión. Y, ¿Y cómo vas a aprender jazz si no, si no, you don't try? Claro, o sea, tienes que tratar, güey, ¿no? Manera de verlo, ¿qué De chingón? que tócale, güey. O sea, sí. ruido. Uh -huh. Porque si no, voy a agarrar a otro baterista, güey, ¿no? O sea, y yo, uh, y poco a pues poco, ¿no? Soltándome sí. hasta que ya me solté. Otra escuela, otro, otro approach a, claro. al instrumento, ¿no? Y acá era como una onda muy respeto, muy esto y lo otro. Y pues la realidad, no, la realidad es que el jazz es callejero y es. Es este, expresión pura, ¿no? Uh -huh. Aparte, también el jazz, que es? Si te pones a ver, ¿qué es? ¿Es swing, el jazz? Uh -huh. No es swing, güey. No, el Esto swing es, es swing. Que, exactamente. ¿no? exactamente. O sea, o el sea, jazz son variaciones de cosas y están mucho como en improvisación casi todo el tiempo, pero... Hay una estructura de... Sí, digo, O, o, claro. o ah, se sí, pues Y ya después de ahí... El jazz expresar, ya... El, inclusive lo que creo que el jazz ya fue, o sea, en su momento ya fue, era... Era el vivo, el, el swing, esto y lo otro. Ahora, ahora ya es música nada más. Sí, ¿no? ya está en otro nivel, ya está. Desde, desde hace mucho tiempo piratas. y a mí, se, yo, no sé, se me, se me hacía como muy tonto de que no, es que esto y lo otro, de que, güey, out y play, o sea, ya uh -huh. toca, ¿no? Lo que tienes que tocar. Y es la única manera, ¿no? Eh, y ya fue cuando se me abrieron las puertas de, pues, de miedos y de cosas que... Que para empezar también estás aquí en Monterrey y la gente que te lo está diciendo ni siquiera ha ido allá a ver, güey. O sea, es otro, ¿no? te, lo te lo está diciendo porque lo escuchó, lo leyó o algo, pero no porque lo vivió. No, ¿no? y claro. aparte pues te están como metiendo sus miedos de que, güey, ¿por qué me metes tus miedos? Sí, me no yo. Son miedos, güey. O sea, es tu pedo, güey. Sí. <laughs> Sí, pero no, siento este, como, como las tiendas, la diferencia entre las tiendas gringas de música y las tiendas mexa. Uh -huh. Es lo mismo, no puedes tocar jazz, no puedes tocar la batería, cabrón, pero llegas allá y te Guitar Center y le pones una claro. chinga a la batería y nadie te dice nada. Te dice o sea, nada. nomás es de que, pues aquí a lo mejor lo respetan de más, tanto que nadie lo toca. O sea, no sé, está muy cabrón uh -huh. ese pedo jazz. Sí, pues onda ran rancherona, ¿no? Sí, sí, de, y así le de... sale la trenza <laughs> así nomás, así de que, güey, pues no le toques. ¿eh? Sí. No le sacan al jazz, güey saque, Man. ¿no? Y, y pues eso, así fue como, como, pues como llegué allá, ¿no? Y, y aprendí a tocar, pues ya batería bien, leyendo en una Big Band y todo. Y, y, y emprendí el lenguaje, ¿no? De, Qué uh -huh. chingona experiencia, güey, porque ya estando acá leyendo one, que de primera vista, la cagas uh -huh. y, hey, o sea, de Sí, y, pues las primeras. ¿Y cuánto era de la sección y... más o menos de, band, de Big Band? ¿Era ¿De un full Big Band? O sea, era todo el. Sí, full big band, unos qué seríamos unos 25, 30, Ay, wey, yo creo. Qué chingón, sí. Desde piano, percusión, batería, con trabajo, o sea uh -huh. la base rítmica uh -huh. y pues de ahí échale no sé. Toda oh, la sección de metales y. Sax la... altos, eh, tenores, sopranos uh -huh. y los los trombones, este. Wey ya no después de que viniste de esa de esa experiencia llegar aquí a México no te sentiste así como que otra vez aquí o te quisiste quedar algún momento allá. O... No sabes que después. Me, me llamó mucho la atención la percusión cubana. Y ahí ahí como que dejé la batería, Regresando de allá. Ajá. A qué edad más o menos andabas allá? Eh, en el 93, 94 93. más o menos, sí. okay. Este y ya para el noventa y... no, y... 98 andaba, es que me duré varios años sin venir y fue cuando me di cuenta de que de pronto la, mis amigos ya tenían bandas que salían en MTV, ¿no? En el 98, 97, okay. por ahí. Las Tilinas, pues control, control y todo esto, ¿no? Yo de pronto me alejé de toda la escena uh -huh. y, y, y de pronto los vi en MTV y ahí, ah, ¿no? Ah, chinga, ¿no? Y ahí me, me empecé a dar cuenta de que pues, estaba pasando algo acá chido, pero yo traía como mi rollo. Uh -huh. y, y no me interesaba mucho y, y te digo, me clavé más como irme a, a aprender cosas y, y fui a Cuba a aprender, pues, percusión y esto que primero que nada regresé y, y antes no, bueno, ya lo conocía a Roy, Roy Galván, uh -huh. y Roy fue el primero que me empezó a enseñar de que, güey, enséñame este rollo. Y inclusive dejé como la batería a un lado un poco y empecé a aprender percusión y timbal y esto, me llamó mucho la atención. Qué loco porque de ahí se va como desarrollando tu carrera, hacia, lo vas llevando hacia un lugar, pero no me estaba dando cuenta. No Estabas viendo ¿sabes? La, la foto de Buenísimo, afuera, ¿sí? claro. Este muy como muy inocentemente, más, todo el tiempo como, como por el corazón, ¿no? Muy uh -huh. instintivo. Muy instintivo y, y aprendí un chorro de cosas eh, cubanas y todo esto, no, el afrocubano y, y, y este y ahí me habló Jonás. En justamente cuando estaba con todo el rollo cubano de que... Güey, vente a, a tocar conmigo, ¿no? Porque siempre había sido, habíamos sido banda, ¿no? Sí. Y yo, pues, ¿pero qué banda, no? Pues, Plastilina. Pero Plastilina no tenía baterista ni bajista. Era nomás Jonás y Rosso, ¿no? Y sí. la edad. Y la edad. Y me invitó y me vine a Monterrey a grabar el segundo disco. Y grabé percusión y batería de ese disco. Y de que íbamos a irnos de gira, esto y lo otro. Eh... Nunca salimos de gira, güey. Y ¡Órale! En, en eso hicimos una banda que se llamaba Foncatonca en el... En sí, el claro, claro, con, sí. Con Rafa y así. Yo estaba de... En, como que me voy, me quedo, me regreso. Y también llegué, regresó Andrés Cantizani. y Andrés de que vente a tocar conmigo, güey. Sobres, ya habíamos tocado antes. Y estaba tocando con una cosa y con otra, y lo hicimos un ensamble de percusión africana, y traía como varios proyectos. Buenísimo, Y, chidos, de todo. Sí. y en eso me topé a Ulises de Kinky, de que, güey, Ulises había tocado con mamíferos en la última sí. temporada, y me invitó, de que, güey, vente a este proyecto, y yo, ah, qué, es? no, música es que electrónica, qué hueva, güey, no. Me quiero tocar, Vengo de, de Cuba, güey, o sea. Sí, el, quiero darle machín, cabrón. Y el güey, sí, por eso, y no sé qué, bueno, pues ya fui, de que... ¿Qué vas a hacer? Yo nomás voy a tocar, pero déjenme tocar, güey. O sea, no me digan, no me digan qué tocar, ¿no? Sí. Ya está. Y ahí empezó Kinky, como un proyecto así experimental, ¿no? Verle, Entre yo tocando con Plastilina, con Foncatonca y con Kinky. Y justamente el productor de Plastilina que vino, que fue Chris Allison, me conoció y dijo, güey, este güey está tocando con... A ver, güey, enséñame qué estás tocando. Y me lo llevé a ver a Foncatonca y me lo llevé a ver a Kinky. En todos estos proyectos estabas como baterista. Eh, con fonca batería y percusión y con kinky era percusión nada más porque no tenía batería todavía tocaba fíjate nada más la, la importancia aquí para la gente que está viendo que de ser versátil en cuestión de, de en cuestión de instrumentos eh, percusivos o, o eh, rítmicos o sea pues Abrir tus oportunidades por tener un poquito más de, de lenguaje en cuestión de congas, en cuestión de este, batería, obviamente, este, y pues todo, toda la onda percusiva, porque ya lo tenías desde, desde el principio, ¿no? Desde morro, ¿no? Entonces, buenísimo, buenísimo eso. Oye, y de hecho era, era una pregunta que tenía. Este, tú fuiste. Eh, sé que tú y Pliego fueron los últimos en entrar en Kinky, ¿no? Yo fui el último. ¿Tú no. fuiste el último? Sí lo que pasa es que Pliego ya estaba, uh -huh. o sea estaban Ulises, Carlos y Gil, invitaron a Pliego para, para apoyarlo, uh -huh. o sea para apoyar a la banda y a mí me invitaron al último, yo fui el último, ¿no? Ok. Pero inclusive estuvo muy loco porque el bajista de Kinky iba a ser Sacha Trujeque, sí. uh -huh. que pues ya no regresó a Monterrey, que era el bajista de Mamíferos, este, eh, no sé si lo saquen, sí. Ya, lo conozco de hola cómo estás, yo, pero, bueno Sacha sí. era, es bajista. Ahorita uh -huh. es productor y todo, ya casi no toca el bajo, pero era el bajista y él estaba en Berkeley. Y, y no, pues déjeme que termine esto y lo otro. Entonces son peras y manzanas. Yo estaba acá y pliego dándole. Total, cuando Sasha ya de que ya voy para allá, ya había como pasado demasiado tiempo. Y nosotros, güey, pues, ya, este, ya no, no, ¿no? o sea, güey. Es que, claro. Te tardaste, ¿no? Ya La no se armó, güey. La ola ya, la, ya nos montamos, güey, ¿no? Sí, pues sí. Y, y así, fue, así fue como se quedó Pliego. Pliego también tenía otros proyectos, yo también, uh -huh. pero fue como agarrando prioridad la banda de Kinky. Y, y también como que nadie sabíamos qué íbamos a hacer porque era muy experimental, ¿no? Uh -huh. Hasta que grabamos un demillo y ahí en el demo sí grabé unas baterías y grabé percusión y todo. Pero las primeras tocadas, estoy diciendo que yo tocaba percusión y terminaba tocando el teclado, ¿no? De que. ¿no? <laughs> con guía, y acá otra cosa, <laughs> de que... sí. Sí, güey, de que ponme aquí y, y, y unas, unas cosillas ahí. Claro. O arpegios de que con teclado. De... <risa> <risa> sí, de pero cosa, ¿no? con madre, güey. Y era como muy informal. Y siempre fue muy informal hasta que nos llegó de pronto la realidad de que, güey, ya las fans están sonando, tienes fans, este, están disqueras para firmarte y y ya teníamos música y todo o sea, fue muy muy informal pero muy 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 fácil pues muy okay. se fue como acomodando las cosas acomodando nomás. no yo entre que me regreso a seguir estudiando o me quedo dije nada vamos a dar un break de un año bah. yo estaba en Texas y me di un break y ese año pues fue fue definitivo no uh -huh. también porque en su momento yo no sabía lo que quería hacer yo, no me, yo estudiaba, estudiaba música, no sé por qué, güey. O sea, no sabía pero... qué quería hacer, no, no, no me acuerdo pensar que quería ser maestro, no me acuerdo. Di clases un tiempo, uh -huh. tuve varios alumnos, eh, pero en realidad no me gustaba, ¿no? Uh -huh. eh, no sabía si quería tener una banda, no sabía por qué estaba estudiando, güey. O sea, porque me gustaba nada más. Era como ¿no? que, que una costumbre, oh, uh -huh. ¿qué onda? De que, pues ya estudié aquí, pues. Quiero seguir aprendiendo, voy sí, a otro lado. Ajá. Pero nunca te preguntaste a ti mismo, o sea, de qué, ¿por qué hago esto? O no, y de era. hecho, cuando, cuando empecé a tocar con Kinky todo, seguí estudiando y me daba cuenta de que, güey, ¿para qué, ¿pa qué sigo estudiando si lo que quiero tocar ya lo puedo tocar? ¿No? Uh -huh. es, es, es una, una onda que, que muchos músicos no tienen claro, ¿no? Que, no sé, a mí me pasó, te digo, hay casos de, por ejemplo, Milo, ¿no? Yo no sé si sigue estudiando Milo, pero. Yo no entendía para qué estudiaba tanto, ¿no? ¿Qué, qué estudias tanto, güey? No, ahorita veo la, las cosas que hace y ya entiendo hacia dónde iba él, ¿no? Él es un instrumentista solista. Sí, ¿no? claro. Eh, hay personas que no pueden tocar con otra gente porque traes tu proyecto muy personal. Y a mí no, a mí siempre me llamó mucho la atención el compartir. Uh -huh. ¿No? La cotorreada. Sí. La, el el la bajista, sí. el groove, esto y lo otro. Nunca me gustó pensar ser un, un solista, eh, dar clases o, o dar clínicas o esto y lo otro. No, nunca sí, me gustó. El músico de sesión, así de que esa onda, sí. Sí, no, no. En su momento sí lo hacía y esto y el otro, pero ya después como que se, se vino claro, clarificando así mi mente y me, me fui hacia, hacia una banda, ¿no? Que era, uh -huh. me di cuenta que era donde más disfrutaba tocar, ¿no? Pues digo, al final del día, desde chiquito fue lo primero que estabas haciendo, uh -huh. era una banda, o sea, y regresaste banda. como a casa. Pues así creciste, o sea, sí. sí, compartir, ¿no? Porque sentía que me gustaba mucho la armonía, pero tampoco era tecladista y podía tenía composiciones y cosas locochonas, pero no me llenaban, ¿no? Me gustaba más compartir que alguien más hiciera su parte y yo hacer la mía y en, y, en, y juntos crecer en, en algo, ¿no? Como equipo. Chévere. Eh, y, y, este, y ahí me di cuenta de que, güey, have fun, o sea, toca, ya de claro, estudiar, güey, ¿no? Ya estudiaste un chingo, güey. Ya wey, estudiaste ya un sabes, todo, <laughs> sabes más que los maestros, güey, ahora ya toca, güey. Sí, que... y, y justamente fue lo que pasó, ¿no? Con Kinky fue tocar y tocar y tocar como... Por todos lados. Por todos lados, ¿no? O sea, en serio fue una experiencia que había años que tocábamos 180 shows, güey. Madres, güey. No, era... 25 países, 30 países, 180, 190 shows era tocar un día sí y un día no y el día que no tocabas viajabas güey claro. ¿no? o sea, todo el tiempo todo el tiempo fueron años 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 y ahí fue donde pude aplicar toda mi el estudio porque muchas veces estudiar algo eh, sa, eh, es como como cuando com comes vitaminas o comes comida, las vitaminas tardan en digerirse y en, y en irse hacia los músculos, hacia los lugares que tienes que absorber. Claro. Así es cuando estudias, ¿no? Estudias un libro de independencia o de, o de velocidad o de eh, polirritmia y no lo sacas hasta tiempo después, güey, te das sí, cuenta. O sea, después, ¿no? ya que se, hasta que, ah, ya se sentó. A veces ya pasan entiendo. años, güey, y no lo aplicas. ¿Para uh -huh. qué estudiaba esto, no? Y de pronto a mí me pasó con Kinky de estar tocando y, pum, oh, ah, aquí caray, está, wey, sí, lo que sí, estudié, claro. sí, Wey, este... sí, no, qué ching... Tengo una pregunta porque para mí fue. Me acuerdo la primera vez que vi a Kinky, güey, los vi en vivo. Wey. Sí, yo quería hablar de eso Este, güey, ¿en qué <laughs> momento de tu vida decidiste hacer ese híbrido, güey? ¿Te mamaste? Está chingón o sea, que, güey, este vato tocando, güey, está parado. A la verga, qué pedo. O sea, fue un trip. Ya mucho tiempo después que conocí a Noki, ya que me fui a dar los tours ahí por tu set. Que, güey, está bien bonito, güey. O sea, eh. ves la batería de mi. Bueno, no, el set de mi compadre. Y chingón, pinche bombito con madre, güey, como los tomos como carangas, los, los pads, güey, o sea, todo muy... De una, una manera muy diferente, carnal, porque yo me acuerdo, pero quiero añadir a, a lo que está diciendo Scama, porque yo me acuerdo en mis épocas que yo estaba bien morrillo, creo que fue ahí, ¿te acuerdas del Día de la Juventud en la UDEM? Sí, fue, fue ahí, de este, que tocaban todos y, y me acuerdo que nos reuníamos unos amigos y me, y me dijeron, oye, güey, chécate este nuevo grupo, güey. Y me enseñaron Corman de Kinky, güey. Y yo, cómo ¿qué pedo, güey? Es algo que muy innovador. No sé, no sé, sí. no, no sé. ¿qué, qué, ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Qué pedo con, con la batería? Y luego vi el video. Y dije, qué onda con esta banda, güey. Cuando te vi en vivo, carnal. O sea, que está parado, güey. Es ese híbrido que habla escama, güey. Y aparte, su suenan, o sea, es la canción que había escuchado en el disco, pero suenan... Mil veces, mil veces o sea, mejor en vivo, güey. Con... Yo me quedé así de que, wow, o sea, qué onda, o sea, realmente ha sido una muy buena influencia para mí también Ay, en verte padre. en vivo, carnal. O sea, sí, no, de hecho, neta. sí, se me hace padrísimo que tengo aquí, güey, que este, mm. hablar de esto, porque sí, carnal, ese, en esa época fue que, wow, o sea, con madre. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo llegaste y ahorita a ese... quiero hablar también de, la, de tipo de composición, güey, porque realmente vinieron a darle a todo ahorita aquí en Monterrey, güey, con ese tipo de o sea, de composición de electrónico, con toda esa onda. Uh -huh. Cuando tú empezaste a tocar, ¿qué, qué pensabas, güey? ¿Ya lo puedo meter esto? ¿Qué puedo poner? ¿Las congas? A ver si nos puedes platicar un poquito de sí, eso. Sí, fue, fue como muy... Como, como lo decía ahorita, como este espontáneo, ¿no? Porque era, tocaba percusión, empecé, pero y luego e, e, era de que, bueno, toco percusión, pero también hace falta batería, porque una banda en vivo sin batería, se me hace como que, güey, me le falta algo, ¿no? Sí, claro, algo no está cuadrando. O si sea, algo te no te me cu cuadra, ¿no? He visto bandas, no sé, alcancé a ver a los Beastie Boys, por ejemplo, de que con este... Master, Mix Master Mike y todo Y de que, ah, chido y todo, pero cuando se subían Los vatos a tocar, de que, no, no sí suenan los bandones Era sí. la onda, ¿no? Eh, y en ese momento, Kinky Estábamos como que Necesitábamos una, un integrante más okay. Un baterista o un, o un percusionista Y en un par de shows tocó Roy con nosotros Percusión, mm -hmm. y yo agarraba la batería Y, y en otro show No me acuerdo quién más tocó Con nosotros, quizás Irai si este, pero pero no se subieron al, al, como a la onda en serio. Y a mí, poco a poco, fue de que bueno, una tarola, güey, y aquí las congas, ta, 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 sentado y el bombo, y pum, 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 y, y el plato. <laughs> y, y empecé a hacerlo poco a poco hasta que un día mmm, tuve un sueño, güey, ¿no? De que, ay, se me ocurrió hacer esto, 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 esto. Y, y, se, y, y lo, pues lo dibujé, ¿no? De así de que me desperté, no sé, a de la mañana lo dibujé Arale. y se me ocurrió, pero ¿cómo voy a poner el bombo, wey? ¿Y cómo voy a tocar parado esto y lo otro? Y tenía una jaula de batería y, y lo que se me ocurrió primero fue, porque también no pensaba como en un bombo normal, pensaba en otro es sonido un, un poco más jaucero, de que pum, pum, okay. pum, más agudo, no tan pum, pum de, okay. de, de, de beat. Uh -huh. Y puse un floor tom, un 16, un 16. volando así. Era una batería Yamaha la que tenía en ese momento y volando y le puse un pedal y poco a poco fue como un híbrido esto y lo otro inclusive el, le llamamos el Robocop <laughs> pliego y la banda Uli todo de que traste el Robocop y la madre porque era como pu pu puro puros fierros güey no <laughs> y chingo de clamps para poner una cosa así wow. sí y luego de que bueno pues se me ocurrió poner un, unos hi hats no poco a poco con una base se fue desarrollando la idea uh -huh. hasta que llegué a donde llegué de que me compré una batería más chica y una jaula y lo puse y los hi-hats primero eran fijos y luego, bueno, pues los pongo aquí, los pongo acá, ¿cómo le hago? Fue poco a poco prueba y error y sí fue un, fue, sí fue un, un proyecto muy personal que... Que, pues, ha sido como una marca, ¿no? Muy muy auténtica. Está muy chingón Que yo auténtico. creo que también es, es algo muy importante para todos los músicos. Este, descubrir un sonido propio, un estilo. Ahí es cuando, cuando ya te defines como, como un, un músico. Eh, eh, ¿Cómo te diré? Un artista más que un, más que un músico, pues. O sea, sí, o sí. sea, ya representa algo de que, güey, este vato ideó este trip y tiene una manera muy particular de tocar, o sea, uh -huh. tiene su manera de tocar percas y beats a la vez. Uh -huh. Sí, o, sea, o sí. simplemente un sonido, ¿no? En la batería que tengas un sonido en el bajo, que sabes que lo escuchas uh -huh. como, no sé, este, que escuchas los discos de Van y sabes que es... Pinche Alex, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, de sí, bueno. o Stuart Copland, cuando lo toques. Claro, rimpones, suena, ¿no? sí. Que, tío, Aquí estoy hablando es. de los Masters, Masters, pero. pero pues tío, más o menos no, por claro, ahí. Es que claro, claro. Es de, de eso es, se trata, güey, sí. porque este, si no experimentas, pues nunca vas a poder encontrar tu voz. Exacto. Entonces, es buenísimo lo que estás diciendo y gran, gran información para pues, esas personas que están buscando, oye, ¿cómo le hago para poder. O sea, veo que toco, pero no, no, o sea, no, no sueno o, o, o este, no tengo una voz, no siento, entonces lo ando buscando. Entonces, si uno experimentas, este, crea tu imagen. Entonces, Exactamente, es buenísimo. Ya, o sea, las influencias la son parte de ella, ¿no? Claro. O sea, siempre ves, a, ves cosas y en, un, en algún momento te vas yendo por un lugar y ves unos bateristas y obviamente de que no, pues con el colayuta y esto y lo otro y el trilogurtu. Y, pero hay pues un momento Trilog. en donde... Tienes que hacer tu rock and roll, ¿no? Claro. De, pues depende de lo que estés buscando, ¿verdad? Exactamente. Eh, y a, a mí me, me llegó como una cosa muy accidental, te digo, fue esto entre viajar, tocar y, y mi idea y cómo simplificarme y más que buscar, ni me di cuenta, la verdad. Y de pronto ya tenía el set, ¿no? Uh -huh. y, y de pronto estábamos viajando por Estados Unidos y ahí fue donde conocí gente de, por ejemplo, de W, ¿no? De que, llegaron y los güeyes y me dijeron güey, qué onda quién te patrocina no en un, en un show no uh -huh. y yo no pues no pues nadie no cómo que nadie no y es, es que yo nunca había visto eso no pues vente mañana y total era Scott de que un, el director ahí de ventas de DW mía. Y, y en ese momento en el show bien loco porque conocía una una cantante salsera que se llama Cecilia Noel okay. está casada con con este Colin Hay de uh -huh. Men Network, ¿te acuerdas uh -huh, de Sí, sí, sí. Y, y con, la conocí a ella y me invitó a tocar una banda de salsa que tenía ahí en, en, en LA. Uh -huh. Y ella había estado casada con el baterista de Chicago. Órale. Así es que la morra le gustó mucho mi proyecto y fue fue que le habló a John Good de que John, tienes que conocer a Omar y no sé qué, y le chinga. Órale, y la morra de que, güey, yo te estoy esperando, Kyle, y caí a, a Oxnard allá donde está DW. La, la fábrica. De, y el vato de que, güey, ¿qué onda con eso? Y no sé qué, yo te puedo ayudar, ¿qué es lo que, qué es lo que estás haciendo? Y le dije, no, pues esto y esto. Y me hicieron mi primera batería, ¿no? De que, güey, escoges lo que quieras, güey. Me dijo, güey, ¿qué medidas te gustan, esto y lo otro? Y ya fue donde experimenté un poquito más, ¿no? Porque traía un timbal de un lado, como un Robocop, güey. Claro. ¿no? <laughs> Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentiste en ese momento? Porque estás describiendo la, la fantasía pues de, de cada todo, baterista. Wey, wey. Llegaste a Disney, <laughs> O sea, wey, de que llegaste, güey, <laughs> de que, güey, te voy a patrocinar, güey. Escoge lo que quieras, güey. O sea, todo estás todo ahí, hablando así de Entraste que, a la sí, fábrica. Un sueño que, que sí, tienen todos los bateristas, Sí, la verdad tú. es que pues, no me la creía, ¿no? Que el súper. ¿no? Es <laughs> sí, no me la creía al principio, pero ya venía... Un tiempo que no me creía muchas cosas, ¿no? Porque ajá. ya estábamos tocando en en Europa y estábamos... Porque okay, esto cosas. fue, digo yo, esto porque lo había leído y creo que alguno me platicó, priego. Ganaron un Battle of the Bands, ¿no? En Nueva York ustedes. Uh -huh, uh -huh. Y a partir de ahí fue Pau. si sí, es que ganamos un Battle of the Bands que ni siquiera nosotros concursamos, güey. O ajá, sea, ajá. lo eh, el, le llegó un demo a Flavio de los fabulosos... Cadillacs. Ajá, al bajista y el vato se fue a Nueva York y vio que había un concurso. Y mamá Kinky, no, nosotros no sabíamos. El güey, que está con madre el grupo y lo metió al concurso. Y, Madres, güey. Y ganamos, güey, ¿no? Qué Bandas de Latinoamérica wey. y de España. Y nos hablaron de que, oye, ganaron un concurso. ¿Qué concurso, güey? No, pues el bar a los demás de New York. Madres, güey. Pero, ¿y qué ganas, güey? No? No, <laughs> todo pues, carnal. Pues irte para allá y tocar y todo, ¿no? Y fue la primera vez que, fui, que fuimos. Salimos a tocar fuera y... Uh -huh. Y de que fue, güey, hay que ensayar, güey. O sea, claro, <laughs> ¿no? Y nos fuimos para allá y empezamos a tocar. Y ahí conocimos mucha gente de disqueras. Y ahí, pues, firmamos un contrato disquero con una compañía inglesa, ¿no? Madre oh, en su sí, momento güey. era... era En su momento nos estaba buscando por ahí BMG. En su momento que era BMG, Ariola. Era este... Eh, Memo Gutiérrez. Uh -huh. eh, y el vato de que, no, los quiero, los quiero. Y... Y nosotros, güey, hay que hacer algo diferente. Y firmamos con esta disquera eh, de Londres. No, pues mejor aún todavía. Wey. Pero es que era mejor aún, pero era como un experimento, ¿no? Porque allá no se sabía. Sí. Y estaba justo el momento en donde se iba a caer la industria que nadie sabía, güey, ¿no? Nadie sabíamos. Estaban este, los discos vendiéndose, esto y lo otro. Y nosotros, pues vámonos allá y nos fuimos a, a Londres, güey. Nos llevó este productor y allá grabamos el disco, ¿no? Okay. Y, y te digo que venía como que no creyéndome varias cosas, de pronto estábamos en un estudio grabando y, y era el estudio de los Chemical Brothers, ¿no? Y ah, madre. con madre, güey, aquí están estos güeyes, ah, chingón, esto y lo otro, y empezamos a conocer gente y tocábamos en lugares locochones allá, y fuimos a varios festivales a Alemania, Francia, y ya regresamos como con un disco, ¿no? Uh -huh. Y ese mismo disco lo firmó BMG, que fue más bien, no, fue, no lo firmó una, una licencia. Sí. Uh -huh. este, lo compró una licencia y BMG también le, le apostó mucho porque le gustó mucho el proyecto. Inclusive fue el primer proyecto que firmó este Memo Gutiérrez, que era el Lean Art de, de BMG. Uh -huh. Y ahí empezamos, ¿no? Y por eso te digo que, que lo de Devolo vino a caer en un momento también muy claro, surreal, ¿no? De que güey, ya pues ya está cayendo todo pues también. Tómalo. Sí, de pronto estaba ahí ahí, ¿no? con John Good y el vato, güey, ven a ver, mira los tambores, esto y lo otro y yo, ah, chido, y total de que bueno y de qué se trata todo esto, güey, ¿no? Y tú me dices, "No, pues te quiero patrocinar, güey, ¿no? Quiero que escoja, escojas lo que quieras." Así como dices en la en Oxnar tienen la la fábrica grande y uh -huh. me dijo, "Hay colores, hay tamaños, hay todo, que quieres, güey? Lo ¿no? que quieras. Y ya le dije, pues mira, güey, yo traigo esto y lo otro y empezamos a hacer y me dijo, perfecto, ¿qué, qué fierros quieres? No, pues esto y lo otro y bueno, vamos a armar esto. ¿eh? Y me llevó ahí con un, un chavo que después, este, me hice amigo, pero luego ya me cayó bien, se llama Garrison, creo que todavía está ahí, uh -huh. pero ya no hablo con él en la compañía y este, y él me ayudó a armar como todo el set. Bueno, vamos a poner un, un hi-hat acá que sea, este, una hable, extensión. De, de extensión y vamos a hacer esto. Y yo en el momento ya traía también como la onda eléctrica porque usaba muchos 808s y 909s. Y, y ahí puse unos triggers y ahí nació como toda la pero onda. Pero ahí, ¿no? ahí ya estableciste bien el Robocop. Ahí ya lo establecí bien como un, como un instrumento de que se pueda ver, un, <laughs> no, un, no un híbrido, pero eh, sigue siendo un híbrido, pero ya sí, o sea, claro. algo que, que, que suena como okay. debe sonar, ¿no? Porque estaba tocando con un tom de piso. El bombo, si Sí, ¿no? llegaste ahora sí a la, a la mutación final del, la del mutación instrumento. final, así. ¿no? Y eso me llevó a muchas cosas más, ¿no? A, a, pues a todos los patrocinios, ¿no? Les llamó mucho claro. la atención. Pues es que también es, está Ver muy icónico el set, güey. Y aparte, me imagino que te haya cambiado el patín bien cabrón para, ok, este pedo lo voy a hacer aquí. Ah, pues agrego esta onda y aquí uh -huh. tengo los pads. O sea. De sí. hecho, el, el tema que quería abarcar, carnal, sobre composición. Yo creo que muchos, muchas personas tienen la duda o sea, ¿cómo compone Kinky y, y cómo tú puedes contribuir a lo que están haciendo? O sea, llegan, tienen un sample, eh, tú dices, ok, yo tengo así la batería, la tengo acomodada por cierta cosa y puedo... O sea, ¿cómo, cómo es el proceso, güey? ¿Cómo, cómo, o sea, a ver si los... de, de nosotros, tiempo, eh, 100% empieza un beat eh, de, de toda la música. Uh -huh, o sea, un no es una, nunca hemos compuesto tratamos de hacer composiciones en algún momento de que ah nosotros no nunca funcionamos así güey así uh -huh. es que este siempre 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 beats es lo que empezamos a hacer este pero no nada más yo cada quien no trae sus ideas uh -huh. y por ahí se empiezan a desarrollar este hay muchas canciones que que pues son mías o son de alguien más la, al final del día quedamos iguales todos. En esa banda decidimos desde el principio, ¿sabes qué? Aquí todos parejos, güey. Porque son los pedos principales que tienes con las bandas, güey. Primero, eh, no, no pasa nada, esto y lo otro, mientras no caiga lana, pero empieza a caer dinero y claro. empiezan los problemas, güey. Claro. Y son los problemas principales de todas las bandas. Sí. Y de todas las relaciones. Ah, o sea, <laughs> y de, ti, ¿no? y el ego. de las esposas, de las, de las novias, de todo, güey, ¿no? De las amistades. Y, y fue lo que hicimos desde un principio. ¿Sabes qué? Vamos a repartir igual, ¿no? Todo. Uh -huh. así, es, así es que, pues, si trabajas más o menos, pues te va a tocar igual. Pero teníamos muy definido las partes de cada quien. Y, 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 este, y eso nos ha mantenido también como banda, ¿no? Después de 22 años, ser claro. los mismos. Este, porque truenas, güey, sí. por esas claro. cosas, ¿no? Porque te digo, al principio no importa porque no hay lana, pero empieza a caer lana y ¿quién, y ¿quién se la lleva, no? Sí. Y empieza a ver, ah, es, trae un carro, este, el otro, uh, uh, necesito, de ¿quién uh -huh. necesita más? Y aquí fue parejo y, y así fue, así justamente sigue siendo parejo las composiciones, ¿no? A la hora de componer, pues me mandan un video, yo mando un video, esto, el otro, me meto, ahora en la pandemia, por ejemplo, he estado grabando cosas que me manda Uli, ¿no? De que, y, y o Carlos o Gilde, y, y yo se las reboto y les mando otra cosa totalmente diferente. Que Ay, bueno, esto no era así, pero qué chido, ¿no? De que es lo padre de esta banda que, que cada quien aporta su grano, ¿no? Y, y yo creo que la humildad es, también es gran parte de, de, de pues, los años que han, o sea, que han estado juntos, ¿no? Porque hay es un muchas, punto muy muchas personas. Es de que, oye, tengo esto, y si tú me lo mandas diferente, oye, güey, ¿por qué me lo mandas diferente? Yo es un punto así. muy importante que, que, por ejemplo, en Kinky, yo fui el único que estudió una carrera de música, uh -huh. que se puede decir que soy, yeah. soy estudiado, que, 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 que dediqué mi carrera a, a la música, porque Ulises pues, estudió economía, Gil es arquitecto, Carlos es ingeniero, pliego también música, pero pues, el güey nunca fue a una escuela, ¿no? Pero él, él sí se dedicó a la música. Uh -huh. Y cuando empezamos a hacer música, si sí era de que Gil, por ejemplo, no, güey, toca esto así, así, así. Y yo, ¿qué me vas a decir a mí, cabrón? Claro. Estudiante arquitectura, güey. O sea, <risa> <risa> no, toda mi vida tocando, güey. Claro. Soy el baterista, güey. Sí, ¿Qué me sí. vas a decir a mí? Lo que dices tú, la, la, el ego. El ego, güey. Y... Patadas que hay Pero hay que saber escuchar. Sí. A pesar de que, de que la persona no sea baterista, no sea lo que sea, uh -huh. hay que callarte y escuchar y, y escuchar escuchar todas las posibilidades que se pueden hacer en la música que muchas veces no necesariamente porque tú eres el estudiado la tuya es la mejor exactamente no este, las ideas son ideas claro. ¿no? y, y al final del día la música se le se merece lo mejor de las ideas no lo mejor de lo que haya estudiado alguien para una idea exacto eso, muchos no, mu se convierten en otra cosa Ajá, muchos músicos sí. caen en eso carnal que es de que este algo muy técnico pero no o sea no tocan para la música wey. no es como me quiere meter un fila huevo porque te salió de que güey no va en la rola carnal. no va en la rola <laughs> León, o, o, tanto sí. como el baterista guitarrista y demás o sea tienen que tocar para la música para que suene bien al final de cuentas sí fíjate que ese rollo es un yo lo veo como una cuestión de madurez uh -huh. Eh, no solo musical, porque la madurez musical es una cosa, sino la madurez de vida, porque cuando uh -huh. tú escuchas la música, la música, o sea, tu, tu motivo de ser músico es para hacer buena música o hacer un buen grupo, uh -huh. a menos que, que te quiera hacer otra cosa, que por ejemplo los bataqueros estos que tocan gospel y son 32 avos y 16 avos, sí, ya sí. lo veo como otra cosa. Sí, lo veo así como. Carreritas. Un, un maratonista, no sé, güey, es así de que. Y, y stick twirls, y, sí. Sí, sí, o sea, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Eh, a mí, en lo personal, me gusta mucho la técnica y todo, sí, pero me gusta mucho la música, güey. Soy amante de la música. Así es que desde, desde muy chavo, este sí, la rapidez, esto y lo otro, y la, la independencia, la, y, pero la música. O sea, yo estoy en una banda para hacer música. Y hago arreglos y toco esto y lo otro, pero primeramente respeto para que funcione musicalmente claro, una banda claro. y una canción, ¿no? Sí, claro. Y ahí es en donde tienes que echar a un lado tu ego y, y, y dejar que la música eh, Fluya. sea, sea la, uh -huh. el, el, el artista del, de, de todo esto, ¿no? Pues claro. Si no, no tiene sentido, ¿no? Sí, claro. exactamente. Ah, buenísimo. Qué buena manera de verlo, la neta, porque si no, como tú dices, habría más problemas. Sí, y, pues sí pues y se ve quien, que se, se, se ve que se la llevan bien chido, la neta. Me los he topado ahí varios camerinos y siempre es una curada ahí. Sí, bien a gusto. sí, pues hemos pasado cosas buenas, cosas malas, ya después de 22 años es la relación más larga que he tenido en mi vida. <risa> 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 ni con mis papás he estado tanto tiempo, ni con mi exesposa, ni con mi novia, ni con ninguna novia ni con mi hijo güey. O claro. sea, es mi relación más larga y yo creo que la de todos del sí, grupo pues eh. sí. es que ya estamos más allá del bien y del mal después de compartir tantos viajes tantas cosas ya se convierte en otra cosa y también tienes que tener cuidado porque empiezas a repetirte mucho y empiezas okay. a caer en lugares que es normal en una banda caer en lugares donde Ay, está raro esto eh, me refiero a una banda que no se ha dado breaks Okay. ¿no? Porque puede que te des un break y regreses, refresh, pero en una banda en donde te dedicas solamente a la banda, uh -huh. pues es, está difícil, ¿no? Así es que de pronto yo, por ejemplo, dejé de componer. ¿Saben qué? Ya me siento así, mejor denle, güey, ¿no? Ok. Y dejé de hacer música eh, porque no me sentía con, con las ganas, con la capacidad, con el, con el ánimo. Ok porque empecé a descubrir otras cosas también, aparte de la música, me empecé a dar cuenta que, que la vida tenía un, muchas cosas como para solamente ser baterista, güey, ¿no? Uh -huh. Y empecé a, a regresar a las motos, regresé a, a hacer skateboarding, me regresé a, a hacer snowboard, uh -huh. este, como a divertirme, pues, claro, porque pues, sentía okay. que estaba como, como muy encerrado en una sola cosa. Claro. Y ahí nacieron también otras ideas de negocios y cosas que hago ahorita que no tienen nada que ver con la música. Que, que se me hace súper chido a mí, ¿verdad? Claro. Y, y creo que, que al final del día todo eso también influye musicalmente en tus, en la creatividad. En tus influencias, en la creatividad. Claro, ¿verdad? claro. O sea, si tú estás cool, creo que también las cosas que vayas a aportar van a estar como más uh -huh. relajadas. O sea, a lo mejor por eso mismo te alejaste tantito de que, ¿sabes qué? Pause. Sí. No me voy de la banda, pause en la composición para ayudarme y... Move, sí, sí, agarrar mi onda Y seguir tocando y todo Pero dejé de, de componer Y yo grababa los tracks y todo esto Pero sí, ahora sí De que produzcanme, güey, díganme qué quieren que haga Porque yo me, me cansé un poquito De ese rollo ¿no? De hecho, sí, es un tema que quiero abarcar un poquito Un poquito, este Al, al ratito para poder Este, finalizar en Bro. cuestiones Temas que, que todavía tengo de, de, Del grupo, para no irnos Y luego volvernos a, a, al tema pero ahorita, este, sí, porque es el tema de creatividad lo vamos a tocar y yo creo que todo eso lo que estás diciendo es muy importante para muchas personas que, que, que ahorita están viendo o escuchando. Este, pero eh, yo quiero saber, carnal, sobre el proceso de, de, de tocar en vivo. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que... Uh, o sea, cuando lo, lo graban en disco uh, y todavía hacen todavía el set en vivo o sea, porque suena igual pero diferente, suena más más este un show más ponchado, o sea, cómo cómo cómo, cómo se procesa ahí, eso? carnal. Haz de cuenta que nosotros hacemos discos sin pensar qué vamos a hacer en vivo? Wey. ok Así es que terminando el disco hacemos ensayos. Uh -huh. Que realmente no son ensayos, son soundchecks, o sea, porque no hay tiempo de nada. Okay. Terminamos un disco y nos y nos vamos a a los soundchecks y a ver qué es lo o sea, de pronto Termino, termino de grabar cosas y me voy a la, a la batería que voy a tocar, güey. O sea, no sé si tocar una parte Ajá. u otra, si voy a tocar percusión o no voy a tocar batería, si voy sí, a tocar sí. una parte o la voy a samplear, no sé qué voy a hacer. Y eso pasa siempre con Kinky, que ha pasado, es una banda de experimento de, de estudio uh -huh. y luego tenemos que transportar en vivo, que es lo que vamos a hacer. O sea, no, no ensayamos, nunca ensayamos más que una sola vez que hicimos el MTV On uh -huh. ahí sí. Fue la única vez que en nuestra Porque carrera.. Eran como versiones de las cosas, ¿no? Eran versiones y ahí sí hice un set sentado y invité a otra baterista, este baterista percusión, y ahí sí nos sentamos a ensayar en un estudio de ensayo, pero nunca, nunca en 22 años nos habíamos sentado a, a ensayar o a hacer uh -huh. una canción ensayando. Era más bien eh, la computadora en el estudio y se me ocurrió este beat, grábame esto, pa, 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 a ver, grábame esta batería, ta, ta, ta y luego grabamos este este vaso pam y lo vamos a grabar esta guitarra eso pues, me quedó un bajo pum y era pa, pa 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 y terminas y no sabes es qué, es más o, fácil ¿no? por ejemplo en su proceso es más fácil hacer el disco que lo que van a tocar en vivo o al revés no al revés al revés lo de en vivo es más fácil es lo en vivo fácil. fluye de una manera o sea okay inclusive practicamos yo creo una o, no dos o tres veces las canciones que grabamos de que Puedes hacer esto, pum, está como muy claro. Ajá. Ya lo tienes, ¿no? Hacer un disco está complicado sí, sí. para nosotros, porque más ahora, yo creo que para todos, güey, porque pues como tienes todas las posibilidades infinitas, güey. Claro. O sea, quieres jugar sí. todo. O sea, ¿en qué no, momento nunca decides? La canción, todo, ¿quieres meterle güey, todo? Sí. ¿En qué momento decides de que ya está listo? Exactamente. ¿no? Ese es un problema eh, que se meten las nuevas generaciones porque. Tienes tantas opciones que en qué momento el arroz ya te lo puedes comer, güey. A lo mejor ya te pasaste, está quemado, a lo mejor le falta, ¿no? Claro, sí. ¿Qué, ¿qué, no? ¿Quién decide? ¿Quién sí? decide, no? Y nosotros pasamos mucho por eso, ¿no? De pronto empezamos con una idea y, güey, ya se fue a la chingada esa idea. <laughs> ya ¿no? cambió, ¿sabes? ya mutó, ya se estropeó. O sea, es que vamos a dejar ese rol a descansar un tiempo, ¿no? Y siempre que hacemos un disco, hacemos un disco de que salen 11 canciones, pero hacemos 50, güey, ¿no? Ok. Tenemos miles de canciones ahí olvidadas que se hicieron desde el primer disco y de, de pronto una canción de, de que, que había quedado para el primer disco la sacamos en el quinto disco. Ah, ¿te acuerdas? Ah, uh -huh. La retomamos y funcionó en su momento. Pero es crear y crear y crear y crear, no como apegarte a esta canción es la buena y esta canción. Claro, que mucha gente hace eso. Sí, sí, es, ahorita es un, es un problema también. Están, no sé, me invitan a un proyecto de que oye, vente a colaborar, órale, pum. De que. Batería, grabo la batería, güey, y luego de que. Ah, chingón. Regreso la semana que viene y luego oigo, wey. ¿dónde está mi batería? Ahí está. Chinga, pero. ¿Atrás de qué? No, pero pues, ya la cortaste toda, güey. O sea, ya le quitaste todo. <laughs> pues entonces, ¿para qué me invitas, güey? Claro, ¿no? O sea, agarra un <laughs> pinche loop. No, me pasé los pinches shots, Sí, si agarra un loop, güey, y ya, pues, pues me invitaste nomás para poner ahí un margón, güey. Pues mejor no, güey, qué hueva, güey. Es como, eso, pues a lo mejor te grabo un, un one shot. Al, 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 o ambos? Dime, te, te mando un one shot. No, lo que pasa es que la rola es piloto y no sé qué. Y, uh -huh. y luego regreso y ya es otro rollo, ¿no? Otra canción. Y, y luego pasa un año y sigue trabajando en la canción, ¿no, güey? Dude, move on. O ya sea, ya salió más rolas, güey. No, es que esta rola, que, que, que hay que hacerle el video y que en ensimismado, <laughs> como en una sola canción, ¿no? Y me claro. ha pasado varias veces de sí. la, la nueva raza, así. Y les digo, güey, hagan canciones, güey, o sea la música es como el río, ¿no? de que tienes que dejarlo fluir, exactamente, pam, pam, exactamente. Pam, pam, pam. sí creo que también el detalle es que como que están buscando que una canción los saque de o sea, ese es el problema hoy no día. Así ¿no? ¿no? así no que sea... No, un post no, así y aparte de que de es, repente la es, y... es como estar buscando el, el, la, la minita de oro todo el tiempo que una canción te vas a sacar de... Güey, no, güey, bueno, así no es. Tienes que tener y si mil estás con ese drive, no va a llegar nunca, güey. O sea, creo nunca. que el drive es nunca buscarlo y darte. Sí. Y crear y crear y crear. Sí, la música no funciona así, ¿no? Inclusive en el rollo comercial, yo creo, este, está difícil. Pues, güey, es como... Andar buscando oro aquí en, en, las, en las montañas de Monterrey, sí, ¿verdad, güey? A ver, véreme, déjame buscar. Güey. Es que quiero oro, oro, oro. No, nah, pues, güey, o sea. Ya se lo llevaron, ya carnal. Se lo llevaron, ya, güey, ya se lo llevaron, güey. Oye, carnal, y este. Al principio, hablando como grupo en Kinky, la mentalidad que tenían al principio, a la madurez, o sea. Todo el tiempo que tienen ahorita, qué mentalidad tienen. Me imagino que al principio, por sus canciones, ¿qué pensaban? Fiesta, este, eh, eh, que se la pasen bien. Al final de cuentas, ¿es la misma mentalidad que tienen ahorita el grupo? Sí, Kinky siempre ha sido una banda para divertirte, ¿no? Okay. Nunca hemos entrado o sea, algún, a, alguna que otro temita ahí medio delicado, pero desde un principio fue una banda para no, tan, no tomártela tan en serio. Me refiero a, a los, los, los que escuchan, ¿verdad? Uh -huh. eh, y nosotros hacerlo también de esa manera, ¿no? Eh, nunca fuimos una banda este, de canciones de amor o de, o de protesta o de, o de qué está mal, qué está bien, ¿no? Sí nos han invitado a proyectos y todo, pero tratamos de mantenernos un poquito alejaditos de eso. Sí hemos picado en cosas así como presidente, en algunos temitas, pero uh -huh. más que nada la banda es una banda. Para, para divertirte, ¿no? Tanto tocando en la banda como para ir a verla, ¿no? Ha sido una, ba una banda para que claro. te vayas a olvidar de, de cosas. Y esa ha sido la idea siempre, ¿no? Han salido otras cosas así, medias bizarras, que, ay, no, como que esto es para otra banda, ¿no? Sí. Pero la, fi la, la finalidad de la banda siempre ha sido eso: un poco pasártela chido uh -huh. y, y, y todos estamos en el mismo canal, ¿no? Eso es lo padre que ha sido des desde un principio. Uh -huh. Y que nos ha mantenido, yo creo, porque de pronto quieres cambiar las cosas y, y pues, no vienes al caso, ¿no? Eh, no, no pues. hay, hay, es, Se puede hacer mucho, ¿no? Y ahí es donde tienes que escoger tus, pues hacia dónde va la banda y todo, ¿no? Ahora es más difícil, por ejemplo, hemos estado sacando sencillos. Y ya no sabemos si, si siquiera si vamos a sacar un disco, güey, ¿no? Es que este, está cabrón, güey. ahorita el mundo como consume la música ya es de que pedacitos de cosas dices, wey. No, y el último disco que sacamos, por ejemplo, sí sacamos dos o tres sencillos, pero las otras canciones, ¿qué, güey? O sea, la banda no oye los discos, ¿no? No, güey, no te tripean los discos. Y ahorita más bien traemos un proyecto muy padre de... Eh, estamos haciendo un, un disco, sí, pero hemos, hemos sacado sencillos. Y vamos a terminar con tres o cuatro canciones para formar un disco completo, ¿no? Uh -huh. Pero ya de esos sencillos ya viene siendo parte del disco, aparte de haciendo como un, un greatest hits, eh, vamos a hacer un, una, unas cosas bien padres y, y yo creo que para el año que viene lo vamos a sacar con invitados y amigos que nos hemos topado a, a lo largo de la carrera y este es un buen momento para como revivir algunas canciones. Qué pues. chido, claro, qué chido. Oye, canal. Ahora sí, siendo una una influencia para muchos bateristas, este, vamos a hablar de, ahora sí de, de, del lado creativo. Este, ¿qué es lo que qué es lo que te inspira? Mucha gente piensa que, que si vives de la música ya no puedes hacer otras cosas, o sea, ya no tienes tiempo. Y ahorita hablabas de, ok, yo yo de hecho desarrollé un, un negocio, me fui a las motos, este, otros temas, este. Vamos a hablar de eso en cuestión de, de qué es lo que aporta para tu creatividad en cuestión de la música, ¿no? Porque yo creo que es una, 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 un punto muy importante. Por ejemplo, en, eh, ¿qué, qué, ¿qué negocio, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que hiciste aparte de, de la música? Uh -huh. Mira, hace de la, la, el primer dinero que me gané así de con Kinky, lo primero que se me ocurrió a mí fue uh -huh. hacer una casa, ¿no? De que dice, ok. No quiero, no quiero seguir pagando renta toda mi vida, ¿no? Uh -huh. Y hice una casa, ¿no? Soy bien obsesivo, compulsivo, güey, con la limpieza y con los, los, los detalles y todo. Y, y llevé como toda una bitácora de lo que, lo que estaba haciendo. Uh -huh. eh, papá construye desde hace muchos años y me prestó gente para, para hacer mi casa, ¿no? Y okay. empecé a aprender. Qué loco porque mi papá siempre quiso que yo fuera constructor, ¿no? Órale. Y, y yo no. Música, música, música. música. Eh, Pero ¿de qué vas a vivir? pues de la música, claro. pero yo no conozco a nadie que yo de la música, güey. <laughs> hablando del 88, güey, ¿no? Sí, de que, sí, <laughs> sí, sí, claro. No había nadie, güey. Sí, Más no. que, no sé, Bronco, Los Cadetes, <laughs> pero aquí alguien que viviera de, de rock o así, pues nadie, ¿no? Y ahora ya lo entiendo, ¿no? De perfecto, wey. pues sí, hace cuenta que le digo que quiero ser astronauta, güey, ¿no? Yo no conozco a nadie que sea astronauta. Exactamente. Claro. Este, pero ahora es diferente, la historia se cuenta diferente, ¿no? Porque eh, ya hay una industria, hay, hay muchas cosas. Este, pero en su momento, regresando al, al tema, este hice una casa y, pero yo estaba muy chavo todavía, como para vivir. A empezar, ni siquiera iba a vivir ahí porque estaba de tour todo el tiempo, ¿no? Claro. Y, y la hice la casa y la vendí y me di cuenta que era un buen negocio. Y ahí empecé a hacer una una constructora y ahora hago casas, güey, ¿no? Para vender. Órale, órale. Este, eh, no, no así una constructora grande, hago. No sé, a veces cinco, seis, siete casas al año, a veces dos, a veces una, este, pero he aprendido de ese negocio bastante uh -huh. y es una cosa muy creativa también, de, porque le entré a la onda del diseño también, ¿no? A diseñar, a, a dibujar, a, ah, a crear. Cachimbo. Y te asociaste con tu papá. Y terminé asociándome con papá, ¿no? Ah, qué buena onda. Qué sí. O sea, cumpliste lo que te que, pues lo sea, que él quería, sí, güey. ¿no? Después de varios de, Da vueltas varios años, todas las cosas. Claro, da vueltas, te... ¿no? Y, 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 y también encontré una cosa que me gusta mucho, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues, me gusta ganar dinero como a todos, ¿verdad? Exactamente. Romito, <risa> billetín. <risa> al principio no, porque decía papá, no, pues, dinero, ¿no? Y yo, pues, a mí el dinero no me importa, güey. Yo quiero pasármela chido, ¿no? Sí. Pero después de tanto tiempo que me la pasé bien chido, dije, ya me la pasé chido, pero pues, también me gusta traer un buen carro, güey. También claro. me gusta tener un clímite en mi casa, claro. invitar a mi morra a un restaurante chido, irme no de vacaciones. Con, con, no estar al pendiente siempre del recibo de luz, y la sí, Y afortunadamente con Kinky nos, nos fue muy bien, ¿no? Eh, vendimos muchas cosas. Entramos como en el negocio también de las sincronizaciones para películas, música para comerciales. Hicimos. Pues películas, no sé, wey, Men on Fire, este, Madagascar, tu pasaron Fuyos. de lanzas. O sea, sí, sí. Todo sí, sí que, o sea, y también un tema, digo, no me, quiero, no me quiero salir del tema, pero, carnal, ¿qué se siente oír tus beats en todos este tipo de películas, carnal? Algo que tú hiciste, o sea, imagínate. Wey, no, sea, bien loco. Me imagino que es, bien, que es bien un loco, sentimiento ¿no? muy padre, ¿no? Sí, porque te empiezan a invitar a cosas que pues, no, no sabes cómo funcionan, ¿no? Y no sabes cómo cobrar también. Claro. ¿No? Claro. Es otra industria, ¿no? De, de sincronizaciones y ahí entra otro, otro, otro lado de la música, parte de conciertos, ¿no? Uh -huh, claro. Y, y empezamos con eso, fuimos la primera banda que empezó a vender, por ejemplo, hicimos comerciales para McDonalds, para Smirnoff, para Motorola, para Honda, para Doritos, para Taco Bell, para todo. Es que wey, también es que cuando, cuando estaban allá, pues era más fácil estar cerca de todo el pedo. en un chorro de tiempo en el aire, ¿no? Sí, yo me regresé justo, pues yo estuve 13 años sí. en L.A. Unos siguen allá, nos, nos mudamos allá en el 2003, más o menos. ¿Que está Ulises allá de Chaires? y Chaires, sí. sí. Y, este, y sí, en su momento, lo que pasa es que también vino como todo accidentalmente de Europa, nos pasamos a, a Estados Unidos y firmamos con una compañía canadiense que era Network sí. América. Uh -huh. Y Network tiene un un network bien cabrón de, de un departamento de sincronizaciones muy grande. Orle. Y nuestra música se presta mucho para, para películas y esto y lo otro, y, y les gustó. Y empezamos abrimos como un lado de, de, de sincronizaciones, ¿no? Hacíamos música especial para una película o en sí tomaban canciones, ¿no? Pero en algún momento sí hicimos, por ejemplo, Men on Fire uh -huh. con Denzel Washington y estábamos de gira en Argentina y estábamos. Hablando con Tony Scott por teléfono, ¿no? De que, oye, quiero esto, el otro, ¿cómo ves esto? De unos beats así. Güey, hermano de Really Scott, güey, ¿no? De que, <laughs> <o> sea, <laughs> claro, pues sí, mira, así. Y luego llegábamos a L.A. y llegábamos al, al estudio del, donde estaban haciendo toda la música y nosotros hacíamos la nuestra. A ver, güey, préstame la compu. O sea, así en caliente, ¿no? Lo que sabíamos hacer, ¿no? Y, y muy padre, después salir al cine y salir esto o estar en el super no sé viendo el super tazón y un, nuestro comercial sí. con Doritos o con Taco Bell un brutal ¿no? y todo eso fue como un, un side business, side business. Que era la música pero claro. también era otra cosa Sigue siendo claro. música bro. no eran conciertos no era viajar sino era hacer música en estudio no uh -huh. era una más este corporativa por así más decirlo corporativa que eso una industria muy grande no claro. o sea, se puede decir que igual de grande y desaprovechada hasta muchos Ajá. Sí. Y ahí tuvimos, pues, una ventana bien grande que se nos abrió, que, que muchas bandas no lo, no lo, no lo hacían, ¿no? Lo hacían, ¿no? Y, y, y a la fecha, pues, seguimos haciendo cosas muy padres en todos lados y de pronto, no, pues, estamos en CSI Miami, estamos en Wits estamos en... Eh, Wits me acuerdo bien cañón, voy a ese ser y cuando salió la versión de ustedes de la rola y yo, ¡ay, no mames! Es con sí. Sí. <risa> sí, <risa> sí, 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 no, que... un chorro de cosas y y de pronto sí pues yo veo me llegan cheques y ah de qué es este cheque no te pueden llegar cheques de cinco dólares o te pueden llegar cheques de cinco mil no de pronto de que güey cinco dólares de que sí es ahí Miami pero tipo en en Japón se está pasando no <laughs> ah chido cada que es que la pasan ganas algo claro, claro, claro. Este o de pronto sabes que este se puso de moda este, por decir una cosa gossip girl que, que hicimos un tema principal en, en tal lugar y te empieza a llegar más lana en el cheque, ¿no? Está uh -huh. ah, chido, ¿no? Pues de ahí. Buenísimo. Qué chido, sí, son cosas así Qué padre experiencia. que son aparte que no, no sabíamos que existían, ¿no? Y que es un side business bien grande, ¿no? Claro. Para, para la industria, uh -huh. ¿no? Y ahí, bueno, regresando, ahí fue donde yo empecé también a ver como ah, pues hay que hacer la, también la anita, ¿no? Claro. claro. Y ahí empecé con eso de la constructora. Y ahorita, la verdad es que esas decisiones. Con esto de la pandemia que nadie nos esperábamos que iba a pasar, uh -huh. pensábamos que todos estábamos muy seguros y sí, no, el, se se acabó, que un, el sistema está en, con incaíbles, <laughs> el sistema se cae y, y te y vas al suelo. Nos dimos cuenta con no. la pandemia. Y yo tener un, un side business y ahora otro side business también en otras cosas, me hace, bueno, no pasa nada, dejo de tocar, pues mi agüito y todo porque es mi vida, ¿no? Pero no pasa nada, tengo un business. Que me deja y que, y que puedo vivir, seguir viviendo una, una vida cómoda uh -huh. y que en verdad me gusta mucho vivir en esta época porque hay mucha gente que dice, no, me hubiera gustado vivir acá y allá. No, güey, aquí estoy así aquí feliz, mucho, güey, chido. con clima y... y, y <laughs> sí, güey, ¿no? en la prehistoria ¿verdad? y valiendo madre, güey, <laughs> no, no. Y este... Y no sé, eso es un... Es, no me gusta dar consejos, pero sí está chido expandirte, ¿no? De, después no, pues de. No, de, es un de, gran, de... gran consejo, porque, porque gran... yo creo que es importante como lo que tú dices. Cualquier cosa que pasa, por ejemplo, la pandemia, pues obviamente si vives de, de tocadas, se paró y me. O sea, ¡pum! O sea, de repente Paro ya no hay todos. incomes. Y este. Y por ejemplo, es muy importante tener la oportunidad de que el dinero trabaje para ti. En este caso, uh -huh. tú recibes cheques de regalías. Por todas las canciones. Por que, las canciones, Entonces, sí. es una, una gran oportunidad. Tú, todavía tienes el side business de la constructora. Entonces, sí, es, es, es salirte un poquito de la música, a ver qué más puedes hacer. Yo creo que es muy parte muy importante de la creatividad. Que te guste. ¿verdad? Claro. También o sea, que te guste, Que claro. lo disfrutes. O sea, no, no, no vas a, a salirte a conseguir un trabajo por no, y no te va a gustar. A la oficina, porque sí, en ubicado. realidad también como ser músico es como... Eh, ser un rebelde de la sociedad, ¿verdad? De que tipo, güey, neta, por ejemplo, yo cuando me di que neta va a hacer eso, y era como que, wey, pues qué, güey, o sea, pues sí, ¿no? Pero mis primos, no, no pero acá se a vivir, güey, pues de esto, pues yo no sé, güey, ¿qué voy a vivir, güey, yo quiero ser feliz, ¿no? Y en ese momento traía rastas y la chingada, güey, en ese momento me dormía en el carro, güey, o sea, no me importaba nada, güey, de que... Con la morrita y todo ahí, de que... Y no, no, me valía la vida, ¿no? Ahora es diferente, obviamente vas creciendo y vas viendo otras cosas, ¿no? Claro. Pero, pero aquí mi punto es: pues no traicionar tu idea principal de la vida, que es hacer lo que más te gusta, ¿no? Yo, uh -huh. pues me gusta mucho la música y, y, y siempre he sido rebelde y mi, mis gustos y mis ideas y esto y lo otro. Y ahora hago lo que hago, pero también me gusta y lo disfruto bastante, claro. ¿no? Obviamente me gusta la lana y a todos nos gusta, pero. Puedes escoger en un trabajo que te gusta y uno que no te gusta. ¿no? Sí, o se puede ganar lana de manera ojete y puede ganar lana de manera divertida. Bro. Sí, o sea. aunque hay gente que no tiene opciones de escoger, bueno. yo puedo, puedo sonar muy egoísta decir eso sí. porque tengo, no sé, he sido he tenido la suerte y la pero también me ha costado mucho, ¿no? La suerte viene no, del, viene y, también y con el esfuerzo. Deja tú. Es por el trabajo combates? que te aventaste antes. Ajá, o sea, claro, yo no creo que son bro. coincidencias ni suerte, o sea, si le estuviste chingando todo ese tiempo, estuviste estudiando un chorro de rato, güey, ya sabes para qué estudiaste un chingo, para sí, que esto sí. funcionara. Ajá. Sí, o sea, yo creo que todo tiene que ver y al final Con todo suma contra todas esas personas que te dijeron no, Totalmente sí. de Entonces, entonces una combinación y aparte de la inseguridad cosas. tuya, güey, de decir puedo o no puedo, tienen a... razón no, o no. No, es que no, estoy diciendo y... que no porque tienen razón entonces, y entonces yo creo, a saber... yo creo que eso es muy importante sí de que, o sea, Tienes que, tienes que sobrepasar eso, o sea, no, es, son, no son enchiladas. No, claro. Que... No, y también pues, agradecido de, vivir, de haber crecido en una familia de, de nivel medio, ¿no? En donde pues, no, te, no, no tenía la necesidad de trabajar desde chiquito y que aunque no estudié lo que mis papás quisieron, no, no me pagaron la escuela, pero este, tenía la posibilidad yo en el, en el momento o la inteligencia de, de ir y buscar... Este, becas y hacer cosas, pero también, este, haber nacido en una familia de nivel medio, ¿no? De, porque igual y naces en una familia de, de bajos recursos y tu sueño es la música y pues tienes que chingarle para, para, para comer primero, ¿no? Claro. Ahí, Ahí cambia, este, el juego. cambia el juego, ¿no? Uh -huh. Muy agradecido y con eso, con la vida que, que pues, que nací en, en una situación privilegiada, ¿no? Que mucha uh -huh. gente también nas, nace en esa situación y... Y no tomas ventaja, dude, o sea, de que aprovecha, güey. Claro. O, sea, de que no, o simplemente, inclusive, la familia no lo apoya lo suficiente para que pueda salir. O sea, en uh -huh. tu caso tu papá dijo, ah, bueno, con madre, moto o bici. Sí, sí o moto o, o batería. Y o batería. O eh, que, güey, pues, con la bici. güey, eh, Sí, o sea, y te dio la opción y te apoyaron hasta eso. O sea, sí. está con madre. Aunque que no me apoyó, porque cuando yo me fui a estudiar música me dijo, güey, yo no te voy a apoyar con ese rollo, ¿no? Pero yo para ese entonces ya, ya había jalado ya tenía carro y me lo había comprado yo solo y fue pues yo ya me voy güey no pues yo no te voy a dar lana pues no te estoy pidiendo lana güey no estoy de que ahorita te vengo y y me fui y pues la verdad también pues jalé de mesero de valet parking de esto del otro y y, y, y se siente bien bonito güey al final del día ahorita puedes contar una historia claro con todavía no se acaba pero pues que me ha, queda hasta chida no o sí. sea este cada quien tiene su historia y y como te digo pues unos somos más privilegiados que otros y otros más. Y, y el valor, pues es lo mismo al final del día, ¿no? Mm. Eh, al final, eh, tu pasión, tener una pasión es, es, es lo más cabrón. Y esa misma pasión es la que. ¿Qué grande es tu pasión? ¿Hasta dónde te va a llevar esa pasión? Pues mientras no la sueltes, uh -huh. Mientras le sigas alimentando la pasión, porque hay veces que está la pasión, pero. O sea, o sea, es te... que es una combinación de cosas sí. güey. a veces hay mucha pasión y hay poca cabeza y a veces hay mucha cabeza y hay poca pasión y a veces hay mucho corazón y poca cabeza sí, o, es sea, o sea es, es una combinación de es una cosas, combinación de cosas de que, de que, Andas ecualizando ahí todo el tiempo qué pues, hago sí. estudio más o me doy más con la banda o no la banda ya no está tan chida mejor estudio y luego le va chido a la banda entonces ¿me entiendes yo creo que, que eso le pasa las... mucho y, y es cuando rompen ya el, el, el grupo no 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 pero pues no son decisiones al final del día son decisiones esa vez que tuviste la decisión de o toco con mamíferos o me avento el geek con la cuervos uh -huh. o sea pues sí fue un, la decisión te van que, llevando no sí esas, a los lugares son decisiones al final del también, día Ay, cabrón este y son olas que muchas veces nada más tienes una o dos olas de esas en tu vida no por claro. ejemplo de kinky no yo yo estaba estudiando y era de que o me regreso a estudiar o agarro esta ola. Y dije, uh -huh. no, vamos a dar un break de un año, ¿no? Y me monté a la ola, que lleva 22 años montado en esa ola, ¿no? O sea, de que igual y no, no hubiera ido allá. Estuviera no sabes. Lo hubiera, sabe? quién sabe, ¿no? Pero sí es una cuestión de decisiones y de momentos. Sí. En donde dices, es, es el momento de hacer esto. Claro. Porque se pasan, güey, los momentos sí. y de pronto pasan los años y. Y no te das cuenta, güey. No te claro. das cuenta. No te no. das cuenta. Oye, y, y sobre la moto, carnal. Yo me. Yo, 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 me imagino que eso te ayuda a despejarte de todo, ¿no? O sea, te, te gusta cañón. agarrar carretera y. Sí, bien cañón. Eh, más que nada ahorita en la pandemia también yo creo que ha sido uh, buen sí. momento de agarrar carretera es, y bueno, vámonos, eh. Sí, sabes que sí. Este, desde Chavito el gusto ese, eso sí lo heredé de papá. Papá todavía tiene motos uh -huh. y anda y todo. Y este, y sí fue algo así de que uh, necesito. Soy, soy muy, me siento como que soy muy aprensivo. Okay. Me clavo mucho con cosas y la moto te hace como vivir el momento, como estás manejando. Y pues es peligroso andar en una moto, es que tiro. Pues, estás demasiado expuesto, así es que tienes que estar bien al tiro del freno, el de acá, el de acá. Ajá. Piensas en todo menos en ti, así es que eso es una meditación. Claro. La meditación es eso, es, es estar en el presente, no estar viviendo el, el futuro ni el pasado. Y eso es lo que me, me lleva mucho a, uh -huh. a, la, a, a, a gustarme. Yo creo que se, se, se te vuelve como una adicción a estar en ese trance de, de estar viviendo lo que está pasando. Y no sé, es algo bien padre. En, ¿Algunas, algunos este, fracturas que hayas tenido, porque sí, siempre hay historias de motos. Como dicen, hay dos tipos de motociclistas, el que sí. se va a caer y el que ya se cayó. Y el que se cayó, sí, sí, wey, siempre sí. hay... Sí, tengo fracturada la espalda, tengo dos discos quebrados lumbares. Órale, güey. Y de, eh, bueno, por eso también hago yoga y así, por lo mismo. Okay. Eh, me ayuda mucho mi peso, que no, no soy pesado. Uh -huh. este, no me quise operar hace años, pero hace años que tuve un accidente y me volví a subir y me, me cayó otra vez hace como tres meses. Wey. Pero pues ya me recuperé y otra vez, ¿no? Pues, bueno, <laughs> ¿no? Digo, ahí ya me la llevo tranqui. No ando tan loco como antes y andaba bien loco, ¿no? La más crosa cae que sí, no, esos pedos. No, en duro. No, por ejemplo, en Los Ángeles andaba en, en, en velocidad güey en motos de street, ¿no? Oh, Ducati madre, y madre, así, wey. que freeways. Y, y íbamos a San Francisco y me metía a la pista y andaba locochón hasta que me metí un madrazo bueno, ¿no? Y un madrazo y, a esa velocidad. Oye, ay, sí, güey. Sí. Y sí si te dejaban, güey. O sea, lo, los del grupo, o la disquera, no, nunca te dijo nada. Oye, si te parto la madre, pues que pues. No oh, tenía seguro wey. o algo así. No le no dije nada. ¿Dónde andas? ¡Ahorita vengo. <laughs> no le nada. No, no. Pues, la, pues la verdad es que pues no sabes qué va a pasar, güey. O sea, pues la verdad es que viviendo el momento, sí está risky, ¿no? Por ejemplo, Pliego también en algún momento estaba boxeando. Órale. Y el... llegaba el güey de que. Y todos de que. Pues esto es que. O sea, <laughs> a ver cómo le haces. No, Tenemos pues, un show. suplentes, ¿no? O sea. Ah, ok. O nunca nunca tuvimos un par de veces suplentes este pero digo cada quien se hace responsable no ya estás grande y pero yo creo que me dejaba más el riesgo que no arriesgarme ¿sabes? okay me ganaba más el, cosas sí sí, sí 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 claro valía la pena pues el, el adrenaline shot pues también sí está... y llegaba y de que oh, y aparte la batería es mucho eso güey no pues claro es es, 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 oh, es energía y yo siempre de morro he sido muy muy hiperactivo y, y llegar y agarrar la moto era como que ah, ya regresaba más relajado, ¿no? Este, sí, <laughs> sí se cae el diablo tantito a pasear. Se sí. tantito, Señores, ¿no? creatividad. Oye, carnal, y, y, este, eh, tú ahorita estabas hablando de. de eh, regresando un poquito a la composición porque me da, me, me da curiosidad. Eh, ahorita, para la gente que, que más que nada, ahorita, bueno, ya estamos empezando a salir, pero en la pandemia, ¿cómo le hacían para poder. Eh, grabar. En tu situación me dices que mandaban archivos y, y se este, compartían. ¿Qué es lo que, con qué grababas este, para la gente que... Fíjate que en la pandemia hicimos, si no me equivoco, tres streamings o cuatro uh -huh. y lo... tres los hice en mi casa con una batería eléctrica. Ok. Una, este, TD10, ¿no? ¿Qué es? Ah, ni me acuerdo. TD8, eh, no sé. Uh -huh. La, la pasaba MIDI. Este, me pasaban los tracks en Pro Tools uh -huh. y o simplemente un, un track balanceado, solamente un track con clic y así lo grababa, ¿no? Uh -huh. Grababa en video y en audio y luego ya lo mandábamos a Los Ángeles, alguien lo mezclaba, lo mezclaba chido y vámonos, ¿no? Okay. Es muy difícil hacer eh, un live, que sí, lo, sí, lo, sí lo, lo hemos hecho, ahora hicimos un autoconcierto en DF hace unas semanas sí. okay. y fue live. Es muy difícil, este, pero porque estábamos juntos es más fácil. Como estábamos separados, hicimos uno, por ejemplo, para Aspirina. Uh -huh. este, hicimos uno para Red Bull. Hicimos otro para. No me acuerdo quién, pero. Sí era, pero no era, wey. Es muy difícil estar dos en Los Ángeles, uno en el DF y dos aquí, ¿no? Sí, no. claro. O sea, de pronto se te cae la red, güey. Pues, sí, no. Eh, de, de, sí, Depender del wey. Internet está cabrón, güey. O sea, si, si hablando por teléfono, de que sí, da, 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 un, de, un delay, ¿no? Ajá. Más en, en música, sí, teniendo no, tempos cabrón, y todo, ¿no? ¿eh? Es que grabamos las partes, yo no me las complicaba, lo grababa en la, en, la, en la batería eléctrica, programaba algunas cositas y, y vámonos, ¿no? Así lo hacía. Una vez hice en Victoria un, una sesión sí. para un live, un streaming, y, este, y ese sí fue como, como vivo. Este, pero era reinventarte, ¿no? De que dónde lo hago, esto y lo otro. Yo, por ejemplo, una de esas saqué la batería eléctrica a las escaleras de mi edificio y ahí <laughs> de que pum y con audífonos y se veía bien chido y ah, reinventarte, me... ¿no? Hacer claro. así las cosas y salieron cosas chidas. Era trabajo, no como el trabajo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Este, pero yo creo que ya, que, que vuelves a la eh, se, se siente padre porque uh, al menos como, como como lo estás platicando porque vuelves a tu etapa donde empezaste sí. donde hacías tú todo o sea que trabajabas con lo que tenías uh -huh. si ¿Sí me entiendes o sea tenías un bombo y un bombo 16 y, y hacías el hybrid y todo el robocop pero era lo que tenías Ajá. y trabajas con lo que tienes Exactamente. entonces vuelves a vuelo, a pasar lo mismo donde oye pues te grabas y tengo un edificio tengo las escaleras tengo aquí la batería si no, ¿sí me entiendes sí. Sí. Así, entonces sí. bueno. Se o sea, la de, desde otro lugar no porque ya como un one take, ¿no? Por ejemplo, un show de que directo, no, pues son seis canciones, dale one take, pum, pum, vámonos, pum, 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 uh -huh. todo directo de, de principio a fin, ¿no? Y ya hace más de esa mezcla, pero sí muy experimental todo, como dices tú, ¿no? Y, y muy regresar a los roots, uh -huh. a ver qué tengo aquí, cómo le hago Exacto. la compu, esto, el otro, un micro, bueno, grábame en video acá y luego cómo lo sincronizo con el audio, uh -huh. bueno, voy a hacer, a contar, ¿no? Conteos y cosas. Este, porque era video y audio, claro. ¿sí, no? para que empate. Wey. Para que empate y este, yo creo que a todos nos pasó eso de que tienes que, o sea, aparte de saber tocar, ahorita ya tienes que saber cómo grabarte sí. en video, eh, audio, en programas audio, de edición audio, sí. y todo eso, la verdad, y, y ya cómo este cómo este exhibirte, ¿no? ¿Qué, cómo te publicas, cómo te la imagen y todo, o sea, yo creo que ya el, 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 la misma industria hizo que no nomás sepas de música nada más. No, y tienes que ser todo. todo si no estás out, hijo mío. Exacto. <laughs> sí, no, vete a vender otra cosa, güey. No, no. <laughs> sí, sí, sí. sí claro. Bueno, este. escama creo que es hora. Creo que es el momento más feliz de Daniel, güey. Se llama Fire el, Round. Fire fucking round. Fire, round. Fire Round, producción, por favor, hay que poner ahí el tiempo. ¿30 segundos? ¿Sabes de qué consiste el Fire Round? No. Ok, Fire Round es... No, sé qué quitar la camisa a todos. Nada, ah, te quedas... Ah, Está mal. bien raro el pinche show. No, el Fire aquí. Round es... Te vamos a hacer unas preguntas y lo primero que te venga a la mente... Ah, venga. Lo dices. Sí, sí exactamente. Venga. Ok, a ver. producción. Eh, el reloj aquí abajo, por favor. Ahí. ¿Cinco eh, segundos para contestar? No, él, ¿30 él, segundos? Él dice que todas las preguntas van a ser 30 segundos. Eso es lo que dura una, pero déjale la chance. No, 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 échale. Sí, sí, sí Vamos. Déjale, nah, lo ha logrado. Ok, empieza. <laughs> Fire round. ¡Boom! Fire round. Eh, ¿Mejor venue en el que has tocado? Red Rocks, Colorado. Buenísimo. Buddy Richard, Gene Krupa. ¡Uh, oh, wow. Sí, pues, la base de todos, ¿no? Ok. ¿Tu película favorita? Eh, oveja La oveja negra de Pedro Infante, güey. Buenísimo. <laughs> ¿Tu Todos canción favorita? Eh, canción favorita. Hay una canción que se llama It's for You de Padme Buenísimo. ¿Tu marca de baquetas favoritas? Eh, ProMark. ¿Mm? ¿Tu gear de batería con el cual no podrías vivir? El gear de batería. Eh, no me no entiendo. Si, si te falta ese pedo en un toquín, o sea, no, no puedes tocar Ah, pues la con la tarola, güey. Tarola. tarola. En vivo o estudio. En vivo. Ok. Tu lugar favorito para viajar de vacaciones: eh, México, las costas de Oaxaca. Buenísimo. Tu programa de tele favorito: eh, ¿Cómo se llama este, güey? Este, alerta Aeropuerto. <risa> <risa> Buenísimo. ¿Tu baterista, el cual te influenció a empezar a tocar la batería? Mi influencia, Stuart Copland. Buenísimo. ¿Tu pasatiempo favorito? Ahorita hablamos de eso. Las motos. Las motos. Sí. ¿Mac o PC? Mac. Buenísimo. ¿En qué estás trabajando ahorita? Ya hablamos de hecho de eso ahorita. Ya, ahorita no estás de eso, sacando estamos trabajando en un, en un este, disco de colaboraciones. Sí. ¿Avión o camión para viajar? Camión. Camión. ¿Tu canción favorito para tocar? ¿De Kinky? Puede ¿De ser quincea? un cover, puede ser lo que tú quieras. Este... Ay, no sé, este... Hasta quemarnos de Kinky me gusta mucho. Bueno. ¿Beatles o Rolling Stones? Rolling? No, Beatles, perdón. Beatles. ¿Parche uh -huh. favorito de tarola? Eh, el Evans, el Power Center, Reverse Dot. Eh, buenísimo. ¿Tu página de internet favorito? No tengo. ¿No? Página de internet. ¿Tu red social favorita? Instagram. Instagram. Frío, caliente, temperatura. Tempe Ajá. No puede ser en medio de que. Puede ¿De ser. Me ¿Sí? más, sí. Es que yo me baño, por ejemplo, con caliente Ajá. y luego frío al final. O sea, es de que uh, soy libra, güey. Así es que de que... <risa> <risa> Buenísimo, sí. Jazz o cumbias. Jazz, jazz, sí. Tu guilty pleasure en música y programa. Eh, guilty pleasure en música. Hijo, la, la música de un videojuego que se llama Persona 5. Está cabrón. Ok. Que lo oigo por mi hijo, güey. O sea, son como pequeños pedazos, Ajá. pero está bien chingón. Persona 5, ok. Sí. <coughs> Oye, de hecho, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿También hacen para videojuegos? Sí, hicimos. Mucho, ¿Sí? Sí. De. Pues en su momento hicimos el FIFA 2000, ¿Qué? 2012 Creo el FIFA. Hicimos el Snowboard, hicimos bastante Qué sí. chingón. Ok, ¿Jimmy Hendrix o Stevie Ray Vaughan? No, Hendrix Ok, ¿Marca de batería favorita? DW ¿DW? ¿Tu héroe favorito? ¿Puede ser Superman de esas ondas? Aquaman. Aquaman. Ya, ¿no? Sí, ya, ya. No lo han hecho todavía, ¿verdad? O sí. Ah, sí lo Aquaman hicieron. Aquaman sí, está pinche, No, una, pero ese Aquaman no, güey. O sea. Tiene que haber uno chido. Sí. Marvel o DC. Marvel. Marvel. Paradiddle o Flan Mill. Eh, el Flan me gusta. Ok. Año favorito de música de los 60s a la actualidad. Puede ser de, ¿Año de 60, 70, 80, 90. No, pues 60, yo creo. Bueno, 60, 70. 60 finales de los 70. Boom, boom, va. Cabrón. Muy o sea, los, los discos de los Beatles, güey. pues No manches. Si no estuvieras haciendo esto, ¿qué estuvieras haciendo? Y hablamos de eso, de hecho. Uh -huh. ¿Sí no? Eh, si no fuera batería, ¿qué instrumento estarías tocando? Bajo, bajo. IOS o Android? IOS. Ok, página... Eh, ¿Favorita para comprar gear? ¿Para comprar gear? No, hombre, pues eBay, güey. ¿Ebay? eBay o Amazon. Las, son las dos que uso nada más. Chingón. ¿Pop o rock? Eh, rock. ¿Tu programa para grabarte? Favorito. Pro Tools, siempre Pro Tools. que hay siempre usado. Sí. ¿Micrófono de bombo favorito? Híjole, no me acuerdo, pero uso Shure. ¿Uso dos El ¿Beta 52? No me acuerdo, este, pero tengo años usando sure. Ok. Singles o doubles? Singles. Ok. Última canción que escuchaste. Última canción que escuché anoche. Eh, Charlie Hunter. No me acuerdo cómo se llama. La primera canción del último disco. Charlie <laughs> Hunter. Okay. El oso que marcó tu vida, güey. El oso que marcó mi vida. Ay, cabrón. Eso está buena. <laughs> Ay, güey, bueno, no me acuerdo qué sería. En un show eh, que veníamos de. Uh, veníamos de Europa a hacer una gira con Shakira, güey. Estábamos abriendo en Shakira. Ajá. Y veníamos a hacer unos shows en, en Mazatlán y en, y en Mochis, últimos shows. Veníamos en diciembre, de Alemania, de allá todo. Uh -huh. y, un viaje larguísimo, güey, como 24 horas para llegar a Mazatlán. Hicimos un show, me puse un fiestón. Wow. Y luego al siguiente día, ya ven, eran los últimos del año, habíamos hecho 180 shows ese año. Yeah, ese sí, año estaba a decir, Venías por instrumento. Me puse un fiestón en Mazatlán y luego de ahí nos fuimos a Mochis y me fui así, calidad de bulto. Y me despertaron para el show, me subí a tocar tres canciones y me senté, güey. A la tercera canción, güey. No pude. Todos de la banda, ¿qué pedo, qué pedo? Y yo, se acabó, se acabó. Ya no hay show, güey. Y así de que me quería vomitar, me quería hacer del dos, güey. Me quería, me reventaba la cabeza. O sea, estaba así out. de que out, güey. Aparte de, de la pedota y la crudota que me había puesto. Claro. Del todo, los viajes. Yerle y la todo. cruda, todo junto. Todo, güey. Y fue así. Y toda la gente de que, ¿qué onda? No? Y les dije dos canciones más, güey. Y toqué dos canciones así como aguantándome vomitarme y todo, güey. Y fue así de que me voy. Y me fui, güey. Cinco canciones nada más tocamos. En ese, en eso, ven, muchachos, eso es rock and roll. <risa> Uy, <risa> me acuerdo y así de que... <laughs> practicar uh, ¿Practicador o almohada? No, practicador. Ok. Eh, ¿El día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida... Mm. Ay, güey. Este. Es que desde la pandemia han sido todos los días bien felices, güey. O sea, porque como que valoré muchas cosas. Ok. Pero yo creo que podría ser el día que nació mi hijo. Perfecto. Sí. ¿Qué le dirías a tu versión de 15 años? Versión de 15 años. pásate la chingón. Con madre. ¿Qué enjoy de ride. ¿Qué sí. le dirías a tu versión de 80 años? Eh. Eh, este Ay, güey, mi versión de 80 años Gracias, le diría a mi cuerpo Pues si llegaría a tener 80 años De que, güey, gracias por dejarme llegar hasta esa edad <laughs> Buenísimo, ¿no? buenísimo ¿Calientas antes de un show? Sí ¿Qué haces? Hago, este... Paradidos, singles, doubles Este... Triplets y luego estiro muñecas en la, en la pared, uh -huh. este, este, brazo, como por media hora, 25 minutos más o menos, tengo un pad de, de pie, de, uh -huh. de pierna, y ahí caliento, estiro, o sea, ponle dos, tres minutos y luego estiro, dos, tres minutos y estiro, y estiro, porque sí, a veces entramos con canciones muy fuertes y. Pues wey. no, es que No, y, y además no 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 nomás tienes baquetas, tocas congas y demás. Toco ¿no? congas y todo eso que se complica porque cuando tocas la percusión con las manos se te hinchan las se manos. Se te hinchan hincha, y man. la baqueta se complica un poco, pero sí es calentar a fuerza. Buenísimo. Platillos marcas favoritos. Zildjian, Pedal favorito. El 5000 de W, w? Si he, he usado ese o el 7 o el 9000. Ok, Hill down o heel up. Hill down o heel up. Hill un mundo de puros clones tuyos, ¿cómo sería? Ay, güey, qué miedo. <laughs> Todos se han culiado con, eso, con ese mundo, güey. Que güey, no, no, por favor. <laughs> no, no, está muy surreal eso. Pasamos a lo que sigue. <laughs> wey, next. Muy profundo, ¿no? Si ganas la lotería, ¿qué harías? Lo mismo que estoy sigo haciendo ahorita. Chingón, cambia. Buenísimo. Mm. La cosa más rara que has hecho para ganar dinero. La cosa más rara que he hecho para ganar dinero: estacionar carros o recoger platos sucios de un restaurante o este, vender alfombras, eh, oriental rocks, de qué tipo okay. de Irak y de Irán y todo eso. Y de que si aprendí en un lugar a, a Como de dónde vienen, eh, las, las fibras y todo eso, yo creo que podría ser lo más raro. O okay. recoger escombro de casas a, okay. a, en Texas así no sé buenísimo y eh, dinos una mentira que has dicho recientemente una mentira que he dicho recientemente ay güey este casi no digo mentiras güey pero sí qué dije qué dije <laughs> tanta la mentira que no me acuerdo sí? ayer, ayer una vendedora justamente ayer de que sí. tenía una cita con ella y güey mancha está bien cansado y de que no sabes qué tengo una entrevista o sea, <risa> esta <risa> justamente Pero no ir. era para sí, ayer no era para hoy. hoy claro no. somos y güey tengo una grabación güey no sí, se puede güey, sí, güey. No puedo, buenísimo güey. Sí. bueno este y para terminar Omar este algún mensaje que le quieras decir a esa persona que realmente este pues quiera empezar o tiene un grupo este que empezar a, a ser creativo en cuestión de su set de batería o en cuestión de composición todo güey qué le dirías a esa persona este le diría que para empezar que no siga consejos porque este cada 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 persona funciona diferente cada situación es diferente y este escuchar mucha música Escuchar mucha música todo el tiempo, de toda, no nada más de una sola. Buenísimo. Este, y le diría que practique. O sea, practicar, güey. Es pues, la base de todo, depende de lo que quiera hacer, pues te digo, ¿no? Y, y busca, busca tu, tu, tu autenticidad, no te compares con nadie, ¿no? Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Señores, esos son 30 segundos para que <laughs> sí, huevo, sigue sí, huevo. Bueno, señores, pues aquí lo dejamos. Este, realmente nos dio mucho gusto, mucho gusto tener aquí a nuestro compadre Omar. Gracias. Este, gracias por gustazo. echarse la vuelta. Claro que sí. Un gustazo. Eh, aquí vamos a poner las redes, como quiera. Este, si le quieren mandar algún tipo de mensaje a Omar, te pueden contactar claro que ahí sí. en Instagram. En Instagram, la verdad, Facebook ya, ya no tengo. Es la única red social que tengo en Instagram, uh -huh. eh, Gongor Omar para que sí, lo sigan, sí, ahí ponemos las redes y en serio, muchas gracias a todos los que nos siguen viendo y los nuevos suscriptores. suscriptores, chido, claro suscríbanse que sí. cabrones si no va a haber problemas. Exacto. Raza, pues... comenten abajo este <laughs> temas que quieren que abarquemos este, por favor, nos ayuda mucho para poder crear el contenido y generar valor para ustedes, obviamente. Y pues bueno, señores, nos despedimos. Primer episodio de segunda temporada. Nos vemos. Saludos. Chido.